Estimadas señoras y señores, soy Sergei Lelin, el fundador y gerente de la empresa Sibonds. Es para mí un gran honor inaugurar el segundo seminario online de Sibonds en español. Tenemos más de 200 participantes registrados. La mayoría son de países de América Latina, pero también de España, Estados Unidos y otros países. Ahora es un momento muy importante para la gestión de inversiones. Hay tendencias contradictorias. Por un lado, la situación con COVID-19 sigue empeorando, principalmente en Estados Unidos y América Latina. Pero, por otro lado, tenemos noticias que la vacuna contra COVID-19 estará lista pronto, al menos en dos países, Reino Unido y Rusia. Y por eso los mercados son bastante optimistas. Y en el mercado de renta fija, la rentabilidad está bajando. Tengo una pequeña presentación. Maria, could you please switch on my presentation? Sí, es dos índices de Sibonds y primero es la rentabilidad media de los bonos soberanos de países emergentes en dólares estadounidenses. Y podemos ver que ahora es 3,24 y el mínimo histórico. Fue en principio del marzo 3,15 y por eso podemos esperar que pronto será menos de 3. Y la situación con bonos soberanos de América Latina es muy parecida. Es Index Eurosibon Sovereign Latam. Y también podemos ver que ahora es muy cerca de los mínimos históricos que fue el principio del marzo. Maria, please switch off the presentation. El foco del seminario de hoy es claramente el mercado de bonos. Vamos a discutir ideas de inversiones en renta fija. Vamos a hablar principalmente sobre bonos de América Latina, pero los mercados ahora son globales y por eso no limitamos. Es muy bueno que tenemos expertos de países diferentes. Tenemos dos expertos de México, dos expertos de Argentina y un experto de Chile. La jornada de hoy será estructurada de la siguiente manera. Primeramente, vamos a tener una sección sobre macroeconomía. Luego tendremos una discusión de gestores de cartera con tres expertos. Y luego vamos a tener una presentación sobre Sibonds como sitio web, como plataforma de datos sobre bonos. Y esta presentación será de mi compañero de trabajo, Sergio Islams. Sergio es nuestro representante en América Latina. Ahora voy a dar la palabra a mi compañero de trabajo, Alessandro Lombardo. Alessandro es responsable de relaciones internacionales de Sibonds y hoy será el moderador del seminario. Gracias a todos. Muchas gracias, Sergei. Buenos días a todos. Muchos de ustedes ya me conocen, pero para aquellos que me vieron por la primera vez, me presento. Mi nombre es Alessandro Lombardo y soy el responsable del Departamento Internacional de la empresa Sibonds. Como prometí, el 27 de mayo, durante nuestro primer seminario online sobre el mercado de bonos de Latinoamérica, logramos organizar un segundo seminario. Los oradores de hoy son diferentes de la última vez.
Esto es para dar voz, decimos, a diferentes participantes del mercado financiero de América Latina y también para obtener puntos de vista de los cuales extraer ideas interesantes y útiles para ustedes. Hoy tenemos entonces dos oradores en la sección dedicada a la macroeconomía y tres oradores en la sección dedicada a la gestión de cartera. Después de cada sección, abriremos dos discusiones separadas donde podéis hacer sus preguntas a nuestros oradores de hoy. Entonces, podéis empezar a poner todas las preguntas lo antes posible en el chat del evento a la derecha. Entonces, empezamos con la sección dedicada a la macroeconomía. Los dos oradores de hoy son Carlos Guberman, director de análisis fiscal y tributario en la Oficina de Presupuesto del Congreso de Argentina, y Carlos Morales, que es responsable del análisis y calificación de créditos soberanos en América Latina en Fitch Ratings. Entonces, empezamos con Carlos. Carlos es un economista con más de 20 años de experiencia en el ámbito público y privado. Actualmente es director de análisis fiscal tributario de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Argentina, que es una de las primeras instituciones fiscales independientes de Latinoamérica. Se ha desempeñado como asesor de la presidencia del Banco Central de la República Argentina y ha ocupado otros cargos públicos. En el sector privado se ha desempeñado también como consultor en proyectos de inversión y evaluación de empresas. Carlos es también docente y ha realizado publicaciones académicas sobre economía. El título de la presentación de Carlos es ¿América Latina puede hacer frente al COVID-19? Carlos, buenos días. Puedes encender el audio y el vídeo y vamos a empezar con tu presentación. Muchas gracias. Hola, Alessandro. Gracias por la presentación. Quería agradecer a Sibón por la invitación a este seminario online y, bueno, comentarles un poco cuál es la visión que tengo sobre la situación de América Latina ante la llegada de la pandemia. Es un poco para plantear lo que les voy a comentar en la sesión. Son tres situaciones: la situación estructural de América Latina, la situación coyuntural, en particular cuando el COVID-19 llega, y cuál es el impacto hasta ahora y cuál es lo que se puede pensar que va a pasar en algunos sectores o con algunas variables macro de América Latina, y algún comentario adicional sobre cómo puede llegar a seguir esta historia. Entonces, yendo a la situación estructural, hay seis cuestiones que me gustaría remarcar. Primero, la situación poblacional, algo que se ha llamado el bono poblacional, ahora lo voy a ir explicando a cada uno. La situación de escolaridad de la población latinoamericana, la situación de pobreza, la distribución de la ocupación en América Latina, la productividad y la situación de inserción digital de los latinoamericanos. Yendo a la primera cuestión, lo que se solía hablar de un bono poblacional en América Latina es una situación en que hay una gran cantidad de población joven. Como vemos en la gráfica, la sección donde mayor cantidad de población hay es el sector de jóvenes entre 20 y 40 años. Con el cambio estructural que se está viendo es que las edades más jóvenes, los niños, empiezan a ser una parte menor que las poblaciones adolescentes y adultas. Eso estaría hablando de que este famoso bono poblacional estaría empezando a agotarse, lo cual plantea riesgos importantes de cara a las finanzas públicas en particular, porque lo que hay que tener en cuenta como mirada de largo plazo es que esta sección más ancha de la distribución poblacional es la que se va a jubilar, y lo que viene abajo es lo que va a tener que sostener esa jubilación en gran parte de los países de América Latina que sostienen regímenes de reparto, regímenes previsionales de reparto y no de capitalización. ¿Sí? El régimen de reparto es que el aporte de los
empleados o de la población económicamente activa es la que sostiene las jubilaciones o las pasividades del resto de la población, con lo cual si la parte de abajo se va angostando con relación a la parte de arriba, eso quiere decir que va a haber menos gente aportando para que la población de mayor edad se jubile. Eso como una primera cuestión estructural importante. La segunda cuestión tiene que ver con la estructura, con la situación económica, con la pobreza, la incidencia de la pobreza y de la indigencia en América Latina, que es muy alta. Esto es un problema estructural y que no ha mejorado sustancialmente en los últimos años. Y es un gran desafío de nuevo para América Latina y para las finanzas públicas de cómo contribuir a solucionar este problema. Con el agravante, como se ve en la gráfica, que los sectores de mayor incidencia de la pobreza y de la indigencia es la población más joven. Ahí los colores más oscuros son los segmentos de población más jóvenes y a medida que se va aclarando el color es la población adulta y la población ya retirada, con lo cual están en mucho mejor situación la clase pasiva que los jóvenes, que los niños y que las clases activas, lo cual es un problema muy importante, y con una incidencia de la indigencia, o sea, de la pobreza extrema, muy alta todavía. La otra cuestión tiene que ver con la situación de escolaridad de los latinoamericanos, y el gráfico es un gráfico que tomé de CEPAL, donde presenta el nivel de participación de escolaridad o de concurrencia a instituciones educativas por edad y por grupos de ingreso. Y por sexo también está separado entre hombres y mujeres. Los puntos que se ven más arriba a la derecha sería la población de 7 a 12 años, o sea, la población en edad de escolaridad primaria, donde se ve que prácticamente el 100% de la población puede acceder o accede a la escuela, pero eso a medida que va creciendo va empeorando, ¿no? La escuela secundaria ya hay entre 75 y 90% como máximo de participación o de asistencia a la escuela, y esto se agrava más aún en el tramo universitario. Fíjense el conjunto que está abajo a la izquierda es la edad de asistencia a educación universitaria, donde por un lado se ve mucha diferencia entre los niveles de ingreso, ¿sí? Los puntos celestes son los de los sectores de menor ingreso, son los más bajos de todos, alrededor del 20-25% de la población del quintil inferior asiste a la universidad, en tanto que los sectores de ingreso alto, el último, el quintil número 5, está arriba del 50%, con lo cual hay una disparidad, una diferencia muy grande entre el acceso a la universidad. Lo cual plantea en una economía que debe avanzar hacia la formación del individuo, la formación para el trabajo en nuevas tecnologías o calificaciones más complejas, es realmente un problema. Después está la situación de cómo está distribuida la ocupación por los principales sectores de actividad en América Latina, donde vemos que la industria tiene una participación que es inferior al 20%, y los sectores de servicios son los que más ocupación generan en la región, y la agricultura también tiene una participación importante, pero vemos que el servicio, pero no son servicios tampoco de alto valor agregado como uno podría pensar o esperar o desear hacia una economía, ¿no?, pensando en el futuro, y una economía basada en servicios de alto valor agregado no es realmente la situación. En cuanto a la productividad, otra debilidad importante que tiene América Latina es la productividad de sus empresas, pequeñas, medianas y microempresas. Acá lo que estoy mostrando es un gráfico de productividad relativa para comparar la situación de las pequeñas, medianas y microempresas en América Latina comparado con Europa,
La comparación esta es qué tan productiva es una empresa micro con respecto a una empresa grande de América Latina, no comparando América Latina contra Europa, sino es dentro de las empresas grandes y las micro de América Latina, cuál es esa diferencia de productividad y cuál es la situación en Europa. Como se ve, la productividad de América Latina es bajísima en relación a la situación de los países de Europa. Y por lo cual ahí hay otro punto sobre lo que es que América Latina debería trabajar de manera importante. Y otra debilidad importante y que me pareció importante plantear en esta coyuntura de COVID y de la situación de lockdowns que estamos viviendo la mayoría de los países de América Latina es la presencia de tecnología de computadoras en los hogares de América Latina. Como verán ahí, en promedio hay menos del 40% de los hogares de Latinoamérica poseen una computadora. Con lo cual, el impacto que esto tiene en la situación actual, en una situación en la que es fundamental estar conectados para los menores de los hogares poder acceder a educación, es clave sobre lo que puede llegar a suceder para adelante. En cuanto a la situación de coyuntura, vamos a ver un poco lo que ha pasado en los últimos tiempos en América Latina comparado con el resto del mundo. Y como podemos ver en el gráfico, América Latina ha tenido un crecimiento rezagado con respecto a la mayoría, contra el promedio del mundo, pero también obviamente contra otras regiones. Una tasa de crecimiento muy baja, sobre todo para la necesidad de crecimiento y de generar un camino de desarrollo y de mejora de la calidad de vida de la población. Situación que hacia adentro de la región también es muy dispar entre las distintas regiones. Hay mucha diferencia entre la situación del Caribe con respecto a la situación del Mercosur, de la comunidad andina. Y con volatilidad, por momentos alguna región crece más, otra región crece menos que el promedio y eso es un poco una indicación de las disparidades que hay en las economías de la región y la alta volatilidad. En términos de la posición externa, ahí también hay una gran debilidad que viene ya de largo. Fíjense que venimos de 3 años consecutivos y en realidad el ciclo es mucho más largo de déficit de cuenta corriente, situación que a pesar de la crisis actual y del parate prácticamente que se dio en algún momento con el comercio, no ha logrado revertirse, lo cual genera presiones obviamente sobre la situación externa y sobre los tipos de cambio de la región. Situación que hacia adentro de América Latina prácticamente se repite en todos los casos. Hay un par de años en los que cierto equilibrio en la cuenta corriente de la región del Caribe, pero la mayoría de las subregiones de América Latina presentan este mismo comportamiento. El otro punto, ya yendo más a la cuestión de finanzas públicas, es la situación de la deuda pública. Si bien la mayoría de los países de América Latina no enfrentan una situación compleja en términos de stock de deuda pública, y la gran mayoría tiene deudas inferiores a 50 puntos del PBI, una cifra que debería ser al menos manejable, hay un par de países que son, además de los más grandes, sobre todo de Sudamérica, como el caso de Brasil y Argentina, que tienen posiciones tal vez más complejas. En el caso de Argentina ya es clara la situación y no hace falta abundar en detalle, pero no sería un factor en general negativo para ingresar a esta situación del COVID. En cuanto al resultado fiscal, aquí también vemos que la región tiene una performance peor que el promedio mundial y que varias regiones han mantenido déficits durante gran parte de los últimos años y nuevamente con gran disparidad hacia dentro de la región, ¿no? Con la región del Mercosur como la más negativa en este aspecto, ¿sí? Mercosur es Argentina, Uruguay, Brasil,
Paraguay, Venezuela también ha sido parcialmente limitado, pero básicamente la situación fiscal de Argentina y Brasil son las que están dominando esa cifra. En cuanto a la composición de ese resultado fiscal, obviamente es resultado de tener un gasto mayor que ingresos. Aquí quizás la buena noticia por el lado del gasto es que los gastos en relación al PBI, medidos en términos del PBI, se han mantenido estables, no ha habido grandes incrementos. Sin embargo, se mantienen en niveles superiores a los de los recursos que está obteniendo el sector público en América Latina, y eso es algo que no se podría sostener de manera permanente en esos niveles actuales, dadas las tasas de crecimiento de la economía que hemos visto también en estos últimos años. En cuanto al impacto del COVID-19 en la región, aquí vemos un análisis que ha hecho también CEPAL para América Latina, para las empresas en América Latina, y vemos el impacto estimado en el PBI, en el empleo de la región. Entonces, prácticamente el 85% de la actividad económica se va a ver fuertemente o significativamente afectada por la pandemia, y en términos de empleo eso representa el 80% del empleo, por lo cual estamos hablando de un impacto muy grande en términos de efecto económico y efectos sociales. En términos de cantidades, esta es la cantidad de empresas que CEPAL estima que van a cerrar como efecto del COVID. Ahí estamos hablando de más de 2 millones y medio de microempresas que estarían cerrando, casi 100.000 pequeñas empresas, 6.000 empresas medianas y empresas grandes. En términos porcentuales, que son las barras que vemos en el gráfico, en total prácticamente 19% de las empresas de América Latina se verían cerradas como resultado de la pandemia, lo cual habla del tremendo impacto que está teniendo esta situación. En cuanto a las medidas adoptadas por los gobiernos, acá tenemos la incidencia en términos del PBI de los paquetes de ayuda del sector público, al promedio superan levemente los 3 puntos del PBI de la región, de nuevo con gran disparidad entre países. Esta disparidad tiene que ver con, obviamente, la posición fiscal de cada uno de estos países, la capacidad de acceder a los mercados financieros, la capacidad de lo que se suele denominar el espacio fiscal para poder intervenir en la economía y dar alivio, con lo cual estamos viendo que el esfuerzo en algunos países es más significativo que en otros, pero teniendo en cuenta las cifras que comentaba antes de prácticamente 2 millones y medio, 3 millones de empresas que estarían cerrando en la región, con el impacto sobre el empleo que eso implica, es una situación muy, muy compleja y que no, claramente el esfuerzo fiscal tal vez no sea el más adecuado para la situación que estamos comentando. Poco como para redondear algunas cuestiones relacionadas con esto y plantear algunas líneas de discusión hacia adelante, podemos plantear la situación de debilidad estructural de la región al momento de llegar la pandemia. En primer lugar, la situación de pobreza. La situación de pobreza que genera que las medidas que se han adoptado en gran parte de la región, relacionadas en particular con lockdowns, es una situación que empeora esa situación. Una alta incidencia del trabajo precario que está asociado a los niveles de pobreza y que, de nuevo, se ve más afectado por la pandemia y la situación esta de lockdowns y imposibilidad de movilidad o de salida a los cuentapropistas o el sector informal a generar alguna fuente de ingreso. Y todo esto está relacionado con la situación de la infraestructura sanitaria de los países, que claramente no ha estado en condiciones apropiadas para enfrentar una pandemia como la que se vio.
no es una situación únicamente de América Latina. Digamos, hemos visto los países desarrollados que también han tenido inconvenientes en esta situación. Gran parte de los países de América Latina han optado por lockdowns más fuertes para evitar los colapsos sanitarios, pero con el colapso sanitario a costa del colapso económico, digamos. Hay algunos sectores que se van a ver más afectados que otros, claramente por el impacto de la pandemia. Es claro el efecto sobre todo lo que es turismo y ocio en general, y que recién en algunos países está comenzando a retomarse esa actividad, pero claramente el impacto permanente es mayores costos para operar, con mayores costos y menor cantidad de clientes si se van a preservar las medidas de distanciamiento social, con lo cual ahí se pone un signo de pregunta importante sobre todo ese sector y sobre el turismo, que es fuente de ingreso de divisas importantes para varios países de la región. Y como una oportunidad y amenaza, creo que es importante remarcar también la situación de la nueva configuración de las cadenas productivas hacia adelante. Al riesgo de rebrotes de la pandemia, o que aparezcan nuevas mutaciones del virus y haya que nuevamente entrar en estas situaciones de encierro, de cierres de fronteras y demás, plantea la necesidad tal vez de rever la estructura de las cadenas productivas. Tal vez algo de volver a integrar dentro de un mismo país una cadena productiva que tal vez estaba diseminada en distintos países para evitar el tránsito de insumos y de partes entre países, para que el tránsito vaya más hacia bienes finales, tal vez. Entonces, ahí se plantea, me parece, un interrogante interesante para discutir, y cuáles serían las posibilidades que plantea o que posee América Latina para aprovechar esta nueva situación que se abre. Bien, hasta acá mi presentación. Quedo abierto a comentarios, a preguntas de parte de los participantes. Carlos, muchas gracias. Entonces, nos vemos pronto para responder a las preguntas. Ahora voy a preguntar a Carlos de encender la cámara. Carlos Morales. Carlos es miembro del grupo soberano de Fitch Ratings. Es responsable de análisis y calificación de los créditos soberanos en América Latina, con énfasis en México y Centroamérica. Antes de unirse a Fitch, fue analista de crédito en el equipo de instituciones financieras y soberanas en BNP Paribas y Moody's Investor Services. El título de la presentación de Carlos es México, perspectiva estable, pero riesgo permanece. Carlos, buenos días, puedes empezar y después vamos a hacer también la discusión. Buenos días y muchas gracias por la invitación y por estar, un gusto estar aquí con ustedes. En mi presentación me quisiera enfocar en México, en la calificación de riesgos soberanos que tenemos en Fitch Ratings. Hablar un poco de la perspectiva estable, pero los riesgos que estamos viendo en cuanto a la calificación crediticia de México. Antes que nada, quisiera empezar un poco con una visión global de cómo la pandemia y el coronavirus ha afectado de manera global las calificaciones soberanas. En lo que va del año, hemos hecho 22 rebajas a calificaciones de países,
y este es un récord histórico. En comparación, en el 2008 y 2009, en la crisis financiera global, hicimos también 22 rebajas, pero a lo largo de 2 años. En este momento hemos hecho la misma cantidad de rebajas en un periodo de 6 meses, que un poco refleja ese impacto sin precedentes que estamos viviendo a raíz de la pandemia y las medidas que han tomado los gobiernos para frenar o limitar el contagio de esta crisis sanitaria. Y lo que hemos visto es que este impacto ha afectado desproporcionadamente a países en mercados emergentes. Sobre todo Latinoamérica presenta una región con bastantes presiones negativas y eso se ve en nuestras perspectivas negativas. Al momento no tenemos ni una sola perspectiva positiva, es decir, no vemos presiones a la alza en las calificaciones de los países. En cambio, 10 de los 16 países que calificamos tienen una perspectiva negativa, que es decir, entre 12 a 24 meses estamos viendo que los riesgos están hacia la baja y hay una probabilidad significativa de que reduzcamos la calificación. Y esto es sin contar a 3 países, Surinam, Argentina y Ecuador, que se encuentran en una calificación cercana a impago o en impago, como es el caso de Argentina y Ecuador. Y bueno, moviéndonos un poco al caso de México, lo que ha pasado en los últimos 2 años es que nosotros hemos reducido la calificación en 2 peldaños, de triple B más a triple B menos hoy en día. Y esto se debe a los crecientes riesgos financieros de la compañía paraestatal de petróleos Pemex y el riesgo de pasivos contingentes que esto representa al gobierno federal. Y en segundo lugar, las políticas microeconómicas intervencionistas de la actual administración y cómo esas han afectado el clima de negocios, la confianza del productor y el consumidor y reducido en primera instancia la inversión y en segunda instancia el crecimiento y el crecimiento potencial que vemos para México. Hemos visto que México ha crecido en alrededor 2% en la última década y esperamos que el crecimiento sea aún menor. Digo, esto claramente obviando el 2020 que va a ser el impacto de la pandemia y esperamos una contracción mucho más mayor. Pero tenemos una perspectiva estable, no porque no vemos riesgos negativos que representan la pandemia, sino que vemos que México todavía encaja como un soberano de grado de inversión. Y esto principalmente se ve por la fuerte credibilidad de políticas macroeconómicas. Y aquí hacemos una distinción entre políticas microeconómicas que han sido modificadas por la actual administración, o sea, que han sido más intervencionistas y han afectado la inversión, y las políticas macroeconómicas de las que hablamos principalmente de la política fiscal, que ha sido prudente en los últimos años y ha logrado una estabilización de la deuda pública como razón del PIB. Y en segundo lugar, la política monetaria, que también ha conllevado a una estabilidad macroeconómica. Todo esto nos hace pensar que México sigue siendo un país de grado de inversión. Y otras características, por ejemplo, la capacidad de endeudarse en moneda local a largo plazo sigue siendo una de las características de México y es una característica que vemos en gobiernos con grado de inversión. Y bueno, otra razón es la robustez en el sector externo. Vemos que México llega a esta crisis sanitaria con una cuenta corriente en balance cuando se toma en cuenta la inversión extranjera directa. El tipo de cambio, altos niveles de reservas internacionales y las líneas de crédito con el Fondo Monetario Internacional proveen de mayor colchones financieros que previenen vulnerabilidades ante choques económicos externos. Sin embargo, estamos esperando que la pandemia presione las métricas crediticias durante el 2020 y 2021, que es algo que anticipamos en nuestra
última acción de calificación que fue en abril, donde reducimos la calificación de BBB a BBB menos. Y bueno, un poco la explicación técnica de por qué estamos en BBB menos o cómo llegamos a BBB menos. En cuanto a las calificaciones soberanas de Fitch Ratings, tenemos dos componentes. El modelo cuantitativo, que es un modelo con 18 variables que las separamos en cuatro pilares, que es el desempeño macroeconómico, las finanzas públicas, finanzas externas y, por último, los aspectos estructurales. Esto indica que México tiene arroja una calificación de BBB menos. Y en segundo lugar, tenemos los ajustes cualitativos. Es decir, tomamos las variables que utilizan nuestra datos históricos, pero también nuestras proyecciones de los próximos 2 años. Y en segunda instancia, hacemos ajustes cualitativos que no necesariamente reflejan la realidad de los datos que tomamos en nuestro modelo. Y en el caso de México, tenemos dos ajustes. Uno, en las finanzas públicas, para indicar, como había señalado anteriormente, el riesgo de pasivos contingentes que Pemex representa para el gobierno federal. Y en segundo lugar, hacemos un ajuste positivo para señalar la credibilidad de políticas macroeconómicas que siguen siendo implementadas inclusive después del cambio de la administración en México. Y aquí es importante señalar que las instituciones políticas mexicanas, la gobernanza, seguridad pública, son bastante débiles comparados con países de la región y de otros países con similares calificaciones. Pero la política macroeconómica resalta comparado con otros países, por lo que hacemos ese ajuste para compensar un poco la debilidad de instituciones políticas. Y entonces, como tenemos un ajuste positivo y uno negativo, permanece la calificación en BBB. Y ahora, bueno, ¿qué hemos visto a raíz de la pandemia? ¿Cómo ha impactado a México? Lo que hemos visto es un impacto económico sin precedente. Utilizando el indicador global de la actividad económica, hemos visto que el crecimiento, bueno, hubo una contracción de cerca del 25% en abril, que esto es más del doble de la contracción que vimos en la crisis de 1994 en México y también en la crisis global financiera del 2008-2009. Y esto lleva a que hemos ajustado nuestra proyección para el crecimiento de México cercano a una contracción del 9% para el 2020, que es una de las peores contracciones de la región. Solamente Argentina y Perú estamos anticipando una contracción más amplia. Y uno de los riesgos que vemos en México es, por un lado, una debilidad en la infraestructura que previene la capacidad de ejecución en contra de la crisis sanitaria. Por ejemplo, la infraestructura hospitalaria se compara débilmente contra otros países. Y en segundo lugar, también vemos un empleo informal bastante amplio en la economía mexicana, y esto restringe la capacidad del gobierno por implementar medidas de distanciamiento social, que esto conlleva un riesgo de prolongar la pandemia y prolongar el impacto económico. Por otro lado, estamos viendo que el gobierno mantiene una política de mantener las cuentas fiscales estables o no incurrir en mayor deuda. Y por lo que estamos viendo es que los paquetes de estímulo fiscal en México son de los más pequeños en Latinoamérica y a nivel global, a pesar de que tiene acceso a mercado, acceso a financiamiento. Los paquetes son más comparables con aquellos países con deudas más altas o limitantes en cuanto al financiamiento. Y aquí, por una parte, puede ser algo positivo en cuanto a que todavía es incierta la duración de la pandemia y de la crisis sanitaria. Entonces, los países necesitarán espacio fiscal este año, pero quizá también los próximos años
dado que no sabemos cuál será la duración de la pandemia y el impacto económico. Sin embargo, por otro lado, tener un paquete fiscal tan reducido puede afectar la recuperación económica de los próximos años. Y bueno, esto conlleva en gran medida la contracción económica, conlleva un aumento del déficit debido a una contracción de los ingresos. Y estamos estimando que el déficit aumentará 6%, aunque esto va muy a la par de lo que estamos viendo con sus pares de calificación. Y en tándem estaríamos viendo un aumento de la deuda del gobierno general debido al aumento del déficit, llegando alrededor de 54% del PIB para 2020. Sin embargo, esto no está fuera de línea con lo que estamos viendo en los pares de calificación. Esta es una crisis sanitaria global y estamos viendo este debilitamiento en las finanzas públicas de todos los países prácticamente. Y bueno, en cuanto a la política monetaria, el Banco Central, como había dicho, para nosotros ha tomado un estatus bastante conservador. Las tasas de interés siguen siendo altas relativas a otros países, aunque se ha visto una reducción bastante pronunciada a lo largo del año. La inflación sigue dentro del rango meta de Banxico, del Banco Central de México, y las expectativas también siguen ancladas dentro de ese rango meta. Sin embargo, estamos viendo que riesgos de flujos de capital limitan la capacidad del Banco Central por reducir aún más la tasa de política monetaria. Hemos visto que la tendencia de no residentes en deuda gubernamental se ha reducido bastante en línea con estos flujos hacia el exterior. Y esto limita, bueno, en primer lugar, presiona el tipo de cambio mexicano, pero también limita la capacidad del Banco Central por implementar una política monetaria aún más acomodativa. Y en última instancia quería señalar algo que había mencionado durante la discusión de cómo llegamos a nuestra calificación, y es en cuanto a las instituciones políticas. Los indicadores de gobernanza tienen una ponderación bastante alta en nuestro modelo de calificación, y vemos que México resalta por ser débil comparado con sus pares de calificación también, pero también a pares regionales. Por ejemplo, en control de corrupción, solamente Nicaragua está por debajo de México, y México se compara con Guatemala, Paraguay y demás países con un rezago en desarrollo económico. Y esto, a su vez, limita las presiones a la alza de la calificación hacia futuro, pero también podría ser, si mejoran estos indicadores, podría ser una forma de aumentar la calificación para México. Y ya para terminar, quisiera decir un poco cuáles son los principales factores que podrían llevar a un cambio de calificación de México. Una rebaja de calificación aún más, que sería una perspectiva negativa o inclusive una rebaja a menor de grado de inversión, sería la generalización de políticas microeconómicas intervencionistas que afecten el crecimiento significativamente, aún más de lo que ya hemos visto, una tendencia hacia la alza de la deuda gubernamental y, por último, como mencioné, el deterioro de los indicadores de gobernanza que refleje la erosión de la fortaleza institucional aún más de lo que de la debilidad que ya tiene. Y obviamente la contraparte sería motivos para aumentar la calificación, es decir, una recuperación económica y un crecimiento potencial por encima de lo que estamos esperando, la estabilización o reducción de la carga de la deuda pública y acompañado con una mejora en la situación financiera de la paraestatal Pemex y, por último, una mejora en los indicadores de gobernanza, que ha sido un punto principal en esta administración, el combate a la corrupción y el combate a la inseguridad. Y con esto cierro mi presentación y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Entonces, ahora voy a preguntar a ambos, los Carlos, de encender el audio y el vídeo, porque tenemos unas preguntas, vamos a responder a unas preguntas. Entonces, espero, Carlos Morales y también Carlos Guberman, para las preguntas de los participantes. Perfecto. Bueno, Carlos Morales, entonces, hablamos ancora un poquito de México. ¿Cómo ve la posibilidad o necesidad de una reestructuración de la deuda de Pemex? En este momento no es nuestro escenario base una reestructuración de la deuda de Pemex. Nuestro escenario base, lo que estamos esperando, es que el gobierno continúe apoyando con liquidez a la compañía, a Pemex, como lo hemos visto anteriormente, es decir, solamente para ayudar al año financiero y lo que requiera, dando liquidez, pero no una estructura global de la deuda. Muchas gracias. Carlos Guberman, una pregunta para usted. ¿Puedes, por favor, explicar la renegociación de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional? Por el momento no hay nada en concreto sobre renegociación alguna. Claramente es algo que tiene que estar en la agenda del gobierno, dado que el año que viene empezarían a operar los vencimientos del préstamo de 52 mil millones de dólares que hizo el Fondo Monetario a partir de 2018. La idea del gobierno siempre ha sido avanzar primero con la reestructuración de los pasivos de los acreedores externos, después los acreedores de domésticos y en una tercera etapa avanzar en la reestructuración de la deuda, la negociación con el Fondo Monetario. Claramente todos los planes estos han visto interrumpidos o alterados por la llegada del COVID-19 y no está claro cuál es el panorama hacia adelante de la economía argentina, como es el efecto en todas las economías de la región, para poder plantear una negociación clara en términos de qué acuerdo se puede llegar a plantear, qué plan económico se puede llegar a plantear. Gracias, Carlos. Ahora tenemos dos preguntas bastante generales. Entonces, la primera es, ¿qué países de América Latina están mejor y peor preparados para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia? Entonces, puedes empezar, Carlos Guberman, después también voy a ceder la palabra a Carlos Morales. Creo que la situación está todavía indefinida, ¿no? La prolongación de la pandemia, los rebrotes que hemos visto en algunos países no puede darnos ninguna certeza de cómo va a terminar. Sí, claramente hay países que han logrado atravesar esta etapa de mejor manera, como el caso de Uruguay y Paraguay, que han tomado medidas más apropiadas, aparentemente, por los resultados que uno tiene a la vista. Pero también está el caso de países con una macroeconomía más sólida en principio, como puede ser Chile o Perú mismo, que a pesar de arrancar con una macro más sólida, se han visto muy afectados en términos de salud. ¿Vale? Es muy, muy difícil, es un escenario completamente inédito, incierto, y es muy difícil hacer proyecciones sobre cómo van a salir. Claramente los países que han entrado a la crisis con mejores posiciones fiscales son los que mejor posicionados van a estar para poder enfrentar la pandemia. Después, la duración que la pandemia tenga sobre la actividad económica en cada país va a ser determinante de la necesidad de ayuda fiscal y de la capacidad justamente de esos gobiernos de poder enfrentarlo. Muchas gracias. Carlos Morales. Sí, yo creo que muy en línea con lo que dice Carlos Guberman, yo creo que la posición fiscal va a ser muy importante y también la capacidad de financiamiento de los gobiernos. Es decir, Chile, Perú, México están en una capacidad de financiamiento más amplia. Hemos visto que Panamá, por ejemplo, también tiene
acceso a mercados internacionales a bajos intereses puede hacerle frente a este tipo de riesgos, de esta crisis. Y por otro lado, estamos viendo países donde tienen ya sea una alta deuda como porcentaje del PIB y restricciones de mercado, que esos van a ser los que más vulnerables están para la pandemia. Entre estos, obviamente, bueno, Argentina y Ecuador ya hemos visto que están entrando en impagos, pero por ejemplo Costa Rica, El Salvador, ya están muy cercanos también a tener esa crisis fiscal que pueda llevar a un evento de impago. Gracias, Carlos. Tenemos muchas preguntas, pero no tenemos el tiempo de leer todos, entonces vamos a hacer una última pregunta, muy general. ¿Cómo vislumbran la recuperación general en términos de tiempo? 3, 4 años, ¿cuál es la posibilidad de recuperación en términos de tiempo? Carlos, ¿cuál es? Carlos Morales. Es difícil con Carlos. Nosotros estamos esperando la contracción muy fuerte en el 2020 y luego una recuperación incipiente en el 2021 a medida que se prolongue la pandemia. Obviamente no tenemos información de cuándo va a terminar la pandemia y necesitaríamos una vacuna para poder erradicar el riesgo de rebrotes que sigan afectando la economía de los países. Pero por el momento nuestra perspectiva es la contracción 2020 y luego una recuperación incipiente 2021. Gracias. Creo que el impacto claramente es inédito. La caída que estamos viendo en los niveles de actividad, no hay nada para comparar. Y creo que el efecto que va a tener esto tampoco es algo que hemos visto antes, con lo cual, insisto, con la idea esta de arriesgar pronósticos es muy complejo. Si vemos lo que pasó con los pronósticos, por ejemplo, de Fondo Monetario o cualquier analista del mercado, todo empeora en cada actualización, los datos son peores y las proyecciones son peores. Lo que comentaba de la destrucción de empresas es un factor también que nunca hemos visto, y la capacidad de recuperar esa inversión, ese stock de capital que se está perdiendo, me parece que va a generar un impacto de largo plazo importante. Entonces tendríamos que pensar que de mínima las tasas de crecimiento potencial de América Latina van a ser aún más bajas que las que teníamos, con lo cual el retorno al nivel de actividad previo a la crisis puede llevar mucho más tiempo del que muchos analistas en principio están creyendo. Perfecto. Entonces, muchas gracias para vuestra participación. Ahora vamos a continuar el seminario. Entonces, podéis apagar ahora cámara y audio. Muchas gracias, Carlos y gracias. Carlos. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, perfecto. Ahora entonces podemos empezar con la sección dedicada a la gestión de cartera. Los tres oradores de hoy son Pablo Costella Pinto, que es subgerente en renta fija extranjera en Visa Inversiones, Sebastián Maril, Argentina Fixed Income Research and Research for Traders, y Juan Antonio Mendoza Perea, un inversionista privado, economista por el ITAM y maestro en matemáticas financieras por la Universidad de Chicago. Entonces, empezamos con Pablo Costella Pinto. Pablo es ahora el head para las estrategias de deuda corporativa latinoamericana de Visa Inversiones, que es uno de los bancos más reputados y con mejor tradición de Chile en términos de asset management. Pablo tiene también un MBA y un máster en finanzas, y posee más de 10 años de experiencia en la industria de manejo de activos, y por lo mismo ha desarrollado un expertise profundo en los emisores latinoamericanos y las tendencias dentro de estos. El título de la presentación de Pablo es LATAM Debt Post-COVID-19. Pablo, buenos días. Puedes ahora encender el audio, el vídeo y empezar con la presentación. Muchas gracias. Hola, Alessandro. Buenos días.
Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, lo que me interesa al final mostrarles durante el desarrollo de esta es un poco ver qué es lo que estamos viendo nosotros en términos de impacto en los activos, específicamente en la deuda latinoamericana, la que está emitida en dólares, cómo ha sido el impacto al final que tuvo el coronavirus, y dentro de eso, qué oportunidades, y también un poquito hablar de retornos objetivos que podríamos encontrar en la región. Buscando eso, en esta primera slide, lo que estoy buscando en estas cuatro es un poco contextualizar al final tanto el mundo y dentro del mundo cómo se enmarca América Latina. Y lo que hemos visto que posterior, en el gráfico superior a la izquierda, está el impacto al final en los PMI y poniendo en la producción que tuvo todo el coronavirus, que estuvo tanto marcado en la parte desarrollada como también a mano derecha en los países emergentes, de acuerdo también muy en línea con lo que hablaban los dos, Carlos, con una fuerza o volumen al final que ha sido sin precedente, y donde claramente hubo una región asiática que enfrentó al final esta crisis con mayor tiempo, por ende la recuperación ha sido, o hemos visto al final, más activos de recuperación por esa parte del mundo, y un poco en América Latina ha ido un poquito más rezagado en ese contexto. Entonces, dado lo anterior, es lo que estoy mostrando a mano izquierda en términos de los PMI globales, como también ha ido sorprendiendo también de forma positiva lo que ha ido pasando durante los últimos meses, y a mano derecha lo mismo relacionado al final con los PMI de manufactura, donde como también se puede apreciar, Brasil, por ejemplo, también ha traído al final resultados bastante, bastante positivos. En esta misma línea, y lo que estamos viendo en la parte inferior, a mano derecha, un poco focalizarnos en los Surprise Index, que como decía anteriormente, si bien ha estado un poco desacelerándose, sigue al final en un terreno bastante, bastante positivo, y eso, la magnitud que ha tenido en términos de impacto de mercado durante la rentabilidad de la deuda latinoamericana durante los meses principalmente de abril, mayo y junio ha sido bastante, bastante fuerte. En la siguiente slide, un poco en qué contexto de mundo nos encontramos con esta realidad. A mano izquierda nos encontramos al final con un apoyo, yo diría que prácticamente sin precedentes, de casi todos los bancos centrales en el mundo, los cuales han hecho mantener al final las tasas en terreno bajísimo, y en algunas partes sigue en terreno negativo, obviamente con políticas expansivas bastante acomodativas, y como decía también Carlos de Fitch, muy relacionado también con que algo tienen que reaccionar al final los gobiernos en términos de soportar la actividad y que no se desacelere de mayor forma. Entonces, a mano derecha, en la parte superior, lo que estamos viendo al final es un contexto de tasas en niveles bajos. Y lo que hace eso, que es lo que tenemos en el gráfico de la mano izquierda, en la parte inferior, es que nos seguimos encontrando inmersos en un mundo en que empieza a aumentar al final, o se sigue dando al final esta tendencia de deuda en terreno negativo. ¿Qué es lo que ha hecho Latinoamérica? Un poco me adelanté anteriormente, pero en términos de políticas de los bancos centrales, todos han bajado la tasa, sin embargo la duda ahí más de fondo es cuánto más podrían bajar las tasas. Estamos a la espera de lo que haga el Banchico, también lo que debería hacer el Banco Central de Brasil. Se espera, por ejemplo, que podrían bajar 25 pips más la tasa, y dado eso es cuánto, si es que estamos al final o no de este ciclo al final más expansivo dentro de la región, y un poco eso busca lo que se hablaba en la otra parte de la conferencia, que tiene que ver con un poco ayudar a que haya una mayor activación de CAPEX de las compañías, que por lo menos hasta el día de hoy día nosotros no lo hemos visto. Acá, netamente, al contextualizar en la misma línea que las presentaciones anteriores, en términos del impacto, estas son las predicciones de crecimiento del Banco Mundial para Latinoamérica, algunos países de Latinoamérica y el Caribe,
en los cuales como región se espera al final que este año el impacto sea bastante fuerte, una caída del 7,2% en términos de la actividad económica, y una leve recuperación el 2021 en niveles del casi el 3%. Los países que muestran la mayor contracción al final este año tienen que ver al final con Brasil y con Perú, y por la parte como las sorpresas más positivas van por sorpresas positivas dado este contexto negativo, me refiero, tienen que ver al final más con Paraguay, Uruguay y Chile, pero sí o sí, al final, yo creo que hoy día es muy de consenso el esperar que este año al final sea bastante fuerte en términos de caída del PIB y que veamos algo de recuperación el próximo año, pero la magnitud claramente es mucho menor, es decir, este contexto global nos pilla a América Latina con una caída, expectativas de caída en términos de crecimiento bastante, bastante relevante. A eso hay que adicionar el tema de lo que se hablaba antes, de que Argentina está hoy día inmerso en un proceso al final de renegociación de la deuda. La fecha clave ahí es el 4 de agosto, pero sin embargo se habla de que se podría aplazar un poco más el plazo. Segundo, está la duda al final de qué es lo que debería pasar con México en términos de mantener o no el grado de inversión. Ya vimos, por ejemplo, cómo Pemex perdió y se convirtió al final en un fallen angel durante este año. Y tampoco hay que olvidar que en el caso de Chile, nosotros venimos desde octubre del 2019 con este tema al final del social unrest, que fue bastante, bastante fuerte, y que hoy día al final se ha ido postergando. Lo que quiero remarcar acá es que estaba en un contexto no necesariamente el mejor, dado el impacto del coronavirus, pero donde adicionalmente al final influyen muchos factores idiosincráticos que encontramos en cada uno de estos países. Por otro lado, también se hacía referencia anteriormente, dentro de la región, en términos de paquetes de apoyo anunciados como porcentajes del PIB, encontramos, yo diría, que dos realidades bastante disímiles. Por un lado encontramos un apoyo fuerte de países como Perú, Brasil y Chile, y por otro lado respuestas mucho más débiles, como es lo que se explicó anteriormente en el caso de México. Y de nuevo, o sea, acordemos que el coronavirus es un tema al final biológico, sabemos solamente como parte, y vamos viendo cómo va evolucionando, pero no necesariamente sabemos cuándo y de qué forma va a terminar. Hoy día el mercado, yo diría que ha estado como bien reactivo al final a noticias que tienen que ver con el desarrollo de la vacuna, pero también con el desarrollo de la vacuna no necesariamente se solucionan temas como comportamiento en el cambio de conducta de los consumidores, y tampoco al final en términos de cómo funciona el tema de las reaperturas y posteriores cierres, donde por ejemplo en sectores más desarrollados, como Europa y Estados Unidos, tienen comportamientos totalmente disímiles, y ahí vamos a tener que ir viendo al final dentro de la región en cuál de los dos modelos nos vamos a ir encasillando. Teniendo en cuenta lo anterior, lo que ven al final en esta gráfica tiene que ver con los downgrades y upgrades y en términos de rating actions que han tenido todas las clasificadoras. Y efectivamente lo que vimos al final durante este año fue que prácticamente en estos 4 o 5 meses se marcó un récord, no solamente por parte de Fitch, sino que diría que de todas las agencias de rating, en términos de los downgrades que se hicieron no solamente a la región, sino que prácticamente a todo el mundo. Y acá me gustaría también contextualizar en que en el minuto que se empiezan a hacer también estos downgrades fue que incluso en algún minuto nos encontramos con precios del petróleo en terreno negativo, no duró mucho, pero sin embargo obviamente que también presiona en términos de perspectivas para algunos emisores importantes en Latinoamérica. Hoy día en un índice modelo al final de la deuda latinoamericana, en dólares más o menos el 18% está relacionado con la parte de oil and gas. Entonces, teniendo una presión adicional a este contexto general del coronavirus, una desaceleración importante que ocurrió durante el mes de marzo, principalmente la actividad mundial, y países dependientes fuertemente del petróleo, como es México y Colombia, que también pusieron, por ejemplo, en tela de juicio si es que iban a poder mantener las clasificaciones soberanas, entienda al final este contexto, al final de que hubo mucha actividad en términos de cambios de rating hacia la parte
de los downgrades. Dentro de ese contexto, lo que estamos mostrando acá tiene que ver al final con cómo evolucionaron los spreads de la región. Y lo que vimos durante este fuerte incremento que hubo durante marzo de este año 2020 es que vimos cierres mensuales en niveles de 660 puntos, y solamente para tenerlos en contexto, esos niveles en un horizonte de tiempo más largo, tomando los últimos 12, 15 años, solamente lo habíamos visto dos veces anteriormente, uno a finales del 2015 y principios del 2016, ese dice relación con la bajada de clasificación de Brasil de Investment Grade a High Yield, que se convirtió como un país en un Fallen Angel, dado el techo soberano, obviamente que hubo mucho impacto sobre algunos corporativos, por ejemplo, en el caso de Petrobras. Y lo otro, y el otro evento relevante que hubo en términos de reacción de precio en la región, tuvo que ver con lo que pasó el año 2008, cuando tuvimos todo el tema de la crisis subprime. Entonces, tuvimos al final un widening importante de los spreads, que en términos de acotados por tiempo no lo habíamos visto. Por ejemplo, durante el mes de marzo vimos la deuda en dólares cayendo 18% durante ese mes, que marca un máximo histórico. Pero sin embargo, lo que hablaba anteriormente es que sí se ha visto al final de la mano de la primera parte de mi presentación, que tiene que ver con estas mejoras un poco de actividad, a bajar un poco la ansiedad posterior a los movimientos de las clasificadoras de riesgo, a una mayor normalización del mercado, y esa normalización del mercado hizo que bajáramos al final de estos 660 puntos a niveles más de 440, haciendo que la región en América Latina en general, sacando al final estos como spike que ha tenido en términos de spread, está más en niveles de 400, 380 puntos. Por otro lado, acá lo que muestro es un análisis respecto a cómo estaban divididos en principalmente cinco países los niveles de spread antes de coronavirus, tomando el máximo que ocurrió durante los meses durante las últimas semanas de febrero y primeras semanas de marzo, versus los niveles actuales de spread, y dado eso, llegamos a un ejercicio más de retorno esperado. La diferencia entre la barra azul más oscura y la barra más clara tiene que ver con que la azul oscura me considera todo el universo corporativo del país, y la barra más oscura tiene que ver al final, la barra más clara, disculpa, tiene que ver al final cuando yo saco a los principales 10 emisores que han sido golpeados. ¿Por qué considero importante el ejercicio de sacar estos emisores más golpeados? Porque efectivamente durante este año, y que no habíamos visto tampoco otro año, hemos tenido más de algún evento de Chapter 11, o sea, por nombrar algunos, en las aerolíneas tuvimos LATAM Airlines, Avianca Airlines, y también el caso de Aeroméxico. Vimos, por ejemplo, a Grupo Posadas también llenando, o sea, asesorándose para temas de reestructuración. En el caso de Chile también el caso de Enjoy. Entonces consideramos que un poco más limpio ver al final las barras más claras. En ese sentido, el promedio regional, yo diría que en términos de contracción de spread, nos habla de sobre 100, 150 puntos para llegar a los niveles pre-coronavirus. Y si es que uno de esos spread los lleva y empieza a hacer el ejercicio de retornos esperados, dos temas. Uno, se ven al final retornos más acotados, por lo menos en lo que tiene que ver en Chile y en Perú, si es que uno de nuevo saca estos emisores que sufrieron más durante el tema de la pandemia. Pero sin embargo, nos llama harto la atención, y creo que hay como muy buenas oportunidades, por ejemplo, todavía en México y en Brasil. Acá el llamado que nosotros hacemos y lo que nosotros venimos realizando en los fondos tiene que ver mucho con el bond picking, y obviamente, como decía en la introducción Alessandro, nosotros invertimos al final en empresas que modelamos, entonces viene mucho del conocimiento de la compañía más que en invertir en un índice más pasivo. Teniendo en claro eso, y acá ya yendo a la parte final de la presentación, uno, remarcar que hemos visto flujos de entrada a América Latina. Estos flujos de entrada en América Latina
viene de la mano de, uno, este contexto al final global de tasas bajas, donde creemos que hay inversionistas que están buscando zonas o regiones donde haya más yield, pero englobado en lo que está a mano derecha, tiene que ver también con zonas en las cuales haya una mayor fortaleza en términos de balance, y esa es la que nosotros encontramos tanto en los bonos investment grade dentro de la TAM y también en la estrategia al final blend, que al final si uno ajusta la yield que están entregando el activo, ajustado por la clasificación de riesgo, nos da en niveles bastante, bastante atractivos. Un poco llevando eso a, y para dejarlos con un número sensibilizado en términos de qué es lo que estamos esperando en términos de retorno objetivo, me voy a la tabla que está acá en la parte inferior, y acá depende principalmente de dos cosas. Uno, dónde estamos viendo nosotros los spreads, y segundo, cuál es nuestra visión al final de Treasury. Como explicaba en la primera parte de la presentación, nosotros en términos de tasa base no vemos muchas presiones al alza en términos del GT10. Por ende, creemos que un escenario bastante conservador es situarse al final, pensando en un treasury el que estoy marcando acá, entre 0.5 y 0.8. Y adicionalmente, la tabla acá en específico habla de la parte investment grade de la región, en los cuales que si uno espera, por ejemplo, que se mantengan los spreads en niveles de 350, 325, es decir, que ni siquiera haya esta contracción de lo que estaba hablando en un principio, estaríamos hablando que para la región estamos esperando retorno en una incidencia de 10-8% para los próximos 12 meses. Lo último, y que es lo que está en este gráfico a mano izquierda en la parte inferior, es sí, el mercado, a pesar de que ha estado más comprador durante estos días, sigue con alta volatilidad. La forma que nosotros tenemos de traquear eso es el diferencial entre el bid y el ask de los bonos, donde vamos viendo al final como porcentaje del precio cuánta es esa diferencia, y en un contexto normal hablamos de que la región más o menos trabaja con 35-40 puntos al final de spread. Durante en pleno coronavirus, diría que en la última semana de marzo, eso se llegó a elevar a niveles de 160-180 puntos. Y hoy día al final eso ha bajado, hoy día estaban alrededor de 80, pero sin embargo queda harto espacio, y ahí es cuando a nuestro juicio se genera la oportunidad. O sea, se genera oportunidades, uno, por un tema de valorización, dos, porque no todas las empresas son iguales, y tres, porque este contexto de poder comprar al final ciertas compañías se da en un contexto que hubo un sell-off, yo diría que prácticamente de todo el asset class. Adicionalmente, cuando uno compara América Latina contra o lo que ha pasado al final en este tipo de activos respecto a lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos una compra permanente al final por todo el estímulo que ha hecho la Fed, tanto en la parte investment grade, pero también en la parte de los fallen angels. Y eso ha hecho que por temas de valorizaciones, de nuevo, ajustado por el nivel de leverage, etcétera, se empiece a ver mucho, mucho más atractivo en Latinoamérica. Y con esto cierro mi presentación en el sentido de que eso nos lleva a estar bastante constructivo. O sea, una cosa, y estoy totalmente de acuerdo, es decir que las perspectivas para la región no son las mejores en términos de crecimiento. Dos, estar muy consciente de que estamos ante un riesgo biológico, por ende no sabemos cómo va a terminar. Pero por el lado desde la selección de bonos y la parte de las perspectivas de las empresas, por lo menos nosotros lo que nos llevamos prácticamente todo el día es justamente sensibilizando los balances de las compañías y viendo las fuentes de liquidez que estas pueden tener y cómo eso se va conversando al final con los distintos drivers, tanto sectoriales, que vamos encontrando en cada uno de los emisores. O sea, no es la misma historia al final para todos los países. Y esto obviamente que va siendo noticia en desarrollo. Por ejemplo, el lunes ya vamos a empezar a ver el reporte del sector bancario, vamos a empezar con Banorte el día lunes. Seguramente lo que vamos a ver acá va a ser un aumento de las provisiones. Ese aumento de las provisiones va a deteriorar un poco el asset quality de los balances de los bancos, pero de nuevo eso responde al final a interiorizar por parte de los bancos este escenario macroeconómico mucho más deteriorado, y ahí justamente lo que hay que ir haciendo es ir alocándose en bancos que estén bien capitalizados. Y solamente hacer el paralelo con Brasil. En Brasil lo que sí vimos que durante la entrega de reportes del primer trimestre, por lo menos en la parte bancaria, sí hubo al final
un aumento significativo de las provisiones adelantándose. Lo que quiero decir en esto es que a los bancos mexicanos le queda al final un poquito más por sincerar la posición de, de las provisiones respecto a lo que estamos viendo en Brasil. Eso sería por mi lado. Pablo, muchas gracias. Nos vemos pronto también para la discusión. ¿Vale? No problema. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora voy a dar la palabra a Sebastián Maril. Sebastián es socio y director de Research for Traders, especialista en deuda soberana, provincial y corporativa emitida en los mercados internacionales. Es consultor en política, economía y legales de Estados Unidos. Trabajó también en Citibank Nueva York y Banco Meridian en Buenos Aires, entre otras empresas. Posee un MBA de la Escuela de Negocios de Thunderbird en Arizona. El título de la presentación de Sebastián es La nueva oferta de Khan que mantiene cláusulas que opacan la mejorada propuesta económica. Sebastián, buenos días. Buenos días, Alejandro, y agradezco a Sibons y a todos ustedes por participar de esta conferencia. Voy a intentar ser lo más breve y didáctico posible en un complejo tema que es la reestructuración de la deuda argentina, especialmente en los términos legales. Los términos legales hoy son los que están causando mucho ruido en los acreedores, que hasta el día de ayer, como pudimos ver las noticias, continúan rechazando la última propuesta argentina. Argentina comenzó un proceso de reestructuración allá por el 21 de abril de este año, que debería ser simple, es decir, si se llegan a unos mínimos de aceptación del canje, se reestructura la deuda, y si no se llegan a estos mínimos, prácticamente no se reestructura y se sigue negociando. Estos mínimos se llaman las famosas cláusulas de acción colectiva que voy a explicar en unos momentos. Pero Argentina lo complicó al canje, lo complicó tal vez correctamente porque quería evitar que existieran un grupo de inversores que permanecieran fuera del canje y que estos que permanecen fuera del canje estuviesen desfilando por las cortes neoyorquinas demandando un pago adelantado al gobierno. Recordemos que Argentina tiene un largo historial de litigios en las cortes internacionales, que siempre los ha perdido, por culpa de estas reestructuraciones. Entonces, Argentina, al presentar esta propuesta el 21 de abril pasado, introdujo una serie de cláusulas que le permiten manipular los resultados a su favor. Es decir, un presidente que busca su reelección le dice al pueblo, cuando ustedes presenten en la urna su voto, yo después de conocer los resultados puedo eliminar votos que me perjudiquen subiendo el nivel de aceptación de mi reelección y así me garantizo otros 4, 5, 6 años en la presidencia. Los acreedores dijeron, no, esto no es posible, esto no vale. Motivo por el cual pidieron eliminar esta cláusula llamada cláusula de reasignación. Ahora la voy a explicar. Este canje hay que verlo de una manera binaria. Es decir, tenemos dos tipos de bonos reestructurando. Los bonos que fueron emitidos con una protección legal llamada Indenture 2005, los famosos bonos K, porque fueron emitidos bajo la era de las presidentes Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, y los bonos M, emitidos bajo el Indenture o la protección legal 2016, emitido bajo el gobierno de Mauricio Macri. Estas protecciones legales están hoy en disputa. Son muy diferentes. Unas ofrecen más protección al acreedor, que son los 2005, y los Indenture 2016 ofrecen más protección legal al emisor, que es Argentina. Argentina escuchó el reclamo de los acreedores, pero no les hizo caso. Presentó una segunda propuesta formal hace tan solo 10 días, mantuvo estas cláusulas, estos derechos que le permiten manipular legalmente los resultados, pero les garantizó a los acreedores que Argentina no iba a tocar estos bonos, estas cláusulas, siempre y cuando no llegue a un nivel mínimo de aceptación. Ese nivel mínimo de aceptación lo podemos ver ahora en la pantalla, y prácticamente dice que si al 66,6% de todos los bonos en circulación y elegibles para ser reestructurados no llegan a aceptar
la propuesta argentina, Argentina no piensa hacer buen uso de esas cláusulas que le permiten manipular. Ahora bien, si llegamos a esos niveles, podemos manipularlo. Motivo por el cual los acreedores siguieron diciendo a mí no me gusta. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Argentina dijo lo siguiente. La cláusula de reasignación, la que está causando tantos problemas en esta reestructuración, dice lo siguiente. Si yo soy un país, yo soy un acreedor que acepto ingresar al canje mi serie, recordemos que son 12 series bonos K y 17 series de bonos M, total 29 series. Si yo acepto ingresar al canje, pero mi serie no cumple con los mínimos requisitos de las cláusulas de acción colectiva, el gobierno puede agarrar esa serie y quitarla del canje forzosamente. Es decir, yo, Sebastián Marín, que acepté ingresar al canje, el gobierno me echó. ¿Por qué hace eso? Porque busca modificar el denominador de la ecuación. Busca modificar los 64.800 millones de dólares que estamos reestructurando y bajar ese nivel de aceptación hasta tal punto de que, manipulando esos resultados, legalmente, claro, pueda activar las cláusulas de acción colectiva. Las cláusulas de acción colectiva, como vamos a ver ahora, simplemente son los mínimos que permiten modificar los bonos, es decir, reestructurar los bonos. En otras palabras, miremos el gráfico anterior, pero con datos reales. Estas son todas las series de bonos que están siendo reestructurados. Son un total de 29. Si, por ejemplo, esos 4 series que están en color rojo en los bonos pares y discounts no cumplen con los mínimos requisitos, Argentina los saca del balde, del bote, del cubo, los saca. Y si los bonos que estamos en el lado global, también en rojo, no cumplen con los mínimos, los quito. Si yo quito estos bonos, estos 9 bonos de este balde, bajo la reestructura del número, el denominador de 64.800, lo bajo a 50.000. Y con esos 50.000 reestructuro la deuda, activo y modifico los bonos. Los acreedores dijeron, no, yo no quiero que Argentina active las cláusulas de acción colectiva tal cual fueron escritas en el principio. O sea, hagamos algo simple, ¿llegamos o no llegamos a estos niveles? Si no llegamos, como dije anteriormente, se sigue negociando. Argentina no quiere que haya un solo acreedor litigando en las cortes neoyorquinas, por esto introdujo estos conceptos. Yo, Sebastián Maril, el 4 de agosto, cuando vence el canje, presento mi aceptación y el día 7 de agosto, cuando Argentina anuncia los resultados, me puedo llevar la sorpresa que fui excluido. Forzosamente me sacaron del canje, porque mi serie impediría el cómputo final. Ahora bien, Argentina también introdujo otro concepto, que es el de arrastre. Si yo, Sebastián Maril, opté por quedarme afuera voluntariamente, porque no me gustan las condiciones económicas que presentó el gobierno, no me gustan las condiciones legales que presentó el gobierno, quiero ser el famoso holdout, quiero quedarme afuera. Argentina dijo lo siguiente, si mi serie cumple con las cláusulas de acción colectiva, forzosamente me ingresa al canje. Es decir, me obliga a aceptar las condiciones y el canje cuando yo quería quedarme afuera, litigar en Nueva York o esperar una reapertura del canje en el futuro. Los acreedores dijeron, esto no va así, no funciona, no me gustan estas condiciones. Por eso mismo, ayer vimos cómo los acreedores, ayer mismo literalmente, no está incluido en esta presentación, los acreedores le dijeron a Argentina, ok, nos has escuchado, no nos has hecho caso y has mantenido estas cláusulas. Nosotros entonces introducimos, acreedores, un nuevo concepto, otro concepto más. Recordemos, algo que debería ser simple, Argentina lo complicó y los acreedores lo siguen complicando. Ayer los acreedores introdujeron lo que es el bonista calificado. Es decir, si yo soy un fondo conocido de Wall Street, no puede tocarme Argentina e incorporarme en estas cláusulas de arrastre y reasignación. Es decir, que solamente a Doña Rosa y a Don Juan los puede modificar. A mí
BlackRock, a mí PIMCO no me pueden tocar. Argentina obviamente se ha dicho que es ayer por la noche, dijo que esto es inaceptable. Obviamente los acreedores van a seguir trabando estos conceptos legales a la espera de que Argentina o los acreedores cedan en sus demandas. Recordemos lo que dijimos anteriormente. Argentina el 21 de abril presentó una propuesta que decía todos los nuevos bonos van a ser emitidos bajo el Indenture 2016. El Indenture 2016 fue creado en 2014 por el ICMA para ser más beneficioso para el emisor y evitar litigios en el exterior. Sin embargo, Argentina lanzó un canje que incluía bonos que tenían protección anterior, la protección 2005, la llamada protección Ferrari, es un Ferrari. Es decir, está protegido y a mi acreedor me da el derecho de litigar contra Argentina cuando quiera, por el monto que quiera, en cualquier corte del mundo, obviamente eligiendo Nueva York como sede central. Argentina dijo no, todos los bonos van a tener 2016. ¿Qué es lo que ocurrió? Fueron negociando durante los últimos 3 meses y Argentina finalmente cedió y aquellos bonos que van a ser reestructurados y previamente tenían el Indenture 2005 van a recibir nuevos bonos con el Indenture 2005. Sin embargo, los que tenían 2016 van a recibir 2016. Por este motivo, estamos viendo cómo actualmente Argentina va a entregar nuevos bonos a los acreedores de los bonos globales con un indenture 2016 que le impide litigar si realmente soy holdout en las cortes neoyorquinas. Un indenture 2016 no te permite litigar individualmente a no ser que el bono haya vencido. Y Argentina tiene bonos a reestructurar que vencen en 100 años, motivo por el cual no voy a poder litigar. Si quiero litigar, lo tiene que iniciar el trustee. Y el trustee tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y si finalmente se gana litigio, tiene que compartir las ganancias con todos los acreedores, aún así si no han ingresado una demanda judicial en Estados Unidos. Sin embargo, el bono 2005, el indenture 2005, te permite litigar a vos solo y si tú ganas, sos el único beneficiario de las ganancias de ese litigio. Miremos lo que ha pasado en la historia de reestructuraciones, aunque si no se ve bien pido disculpas, pero lo más importante es la columna del medio ahí. ¿Qué porcentaje de acreedores, de holdouts, se quedaron fuera de los canjes voluntariamente en las últimas reestructuraciones soberanas de países emergentes o no emergentes? Como están viendo ahí, prácticamente 9 de cada 10 reestructuraciones tuvieron un nivel de aceptación del 90%. Recordemos que Argentina, la última reestructuración de 2005, fue reabierta en el 2010 y la totalidad de ambas reestructuraciones sumó 92%. Hoy Argentina nos está diciendo que con la presentación que hizo hace 10 días, que con un 66% de aceptación está contenta. Y para nosotros, un país que quiere bajar el nivel de endeudamiento que tiene sobre sus espaldas, tener cerca de un 40% fuera del canje no cumple con el objetivo que es sacarnos un alto nivel de endeudamiento. Por eso el mismo, un 66% para muchos de nosotros no es aceptable. Deberíamos llegar a un 90%. Tal vez lo hagamos. Argentina introdujo estas cláusulas de acción colectiva, estas cláusulas de reasignación y arrastre, para forzar a todo el mundo dentro del canje y llegar a ese 90%. Pero al forzar, abre las puertas de litigios. Porque si yo me quedé afuera, me forzás a entrar, te puedo presentar una demanda judicial en Nueva York pidiéndote que me saques y que me pague lo que me debes. Para ir finalizando, este gráfico explica el proceso de decisión que debe tomar cualquier acreedor que quiere canjear sus bonos. Repito, algo debería ser simple, binario. ¿Acepto? No acepto. Si acepto, se llegan las cláusulas de acción colectiva, perfecto, se reestructura. Si no se llegan las cláusulas de acción colectiva, no se reestructura y se seguimos adelante. Sin embargo, Argentina complicó todo. Y este gráfico lo complicó, lo hizo así, prácticamente, para evitar que haya muchos holdouts litigando en las cortes neoyorquinas.
Por eso mismo, y para ir terminando, hay que tener mucho cuidado cuando el 4 de agosto, sí, el 4 de agosto realmente termina siendo la fecha final, Doña Rosa o BlackRock presentan su aceptación del bono, no van a saber hasta el lunes si su consentimiento, su reestructuración fue aceptada, y si finalmente el bono que esa persona eligió es el bono que finalmente le van a dar. Porque cabe la posibilidad que Argentina no solamente no te incluya, sino que si te incluye, te da un bono que no querías. Y esos bonos prácticamente se muestran en los siguientes 6 gráficos, que no voy a ir uno por uno porque son muchos para explicar. Pero acá tenemos los pares, los famosos pares y los famosos discounts, que van a recibir bonos 2005 en euros y en dólares, pero el bono compensatorio, el bono que vence en el 2030, compensatorio de intereses que vencieron a principio de año y hasta el día de la fecha no han sido pagados, va a ser emitido bajo el 2016. Por eso mismo, yo soy un acreedor que tiene pares y discount, voy a recibir 2 tipos de bonos. Como dije, no voy a entrar en detalles, si quieren la presentación la puedo compartir más adelante, pero las fechas acá hay que mirarlas con mucha atención. El 4 de agosto cierra el canje. Se anuncian los resultados el 7, pero el settlement es el 4 de septiembre. Es muy insólito que como yo acreedor no pueda contar con mis bonos nuevos hasta un mes más tarde de haberlos canjeado. Me pierdo la oportunidad de operar en el mercado secundario cuando sabemos que si Argentina anuncia un canje exitoso el 4 de agosto, el precio de los bonos va a subir. Sin embargo, yo no voy a tomar posesión de mis bonos hasta el 4 de septiembre. Estamos convencidos que esa fecha, el 4 de agosto, va a ser postergada hasta 10 días antes del 4 de septiembre, porque 10 días es lo que Argentina necesita tener abierta una oferta de canje según la Securities Exchange Commission. Aquí termino, Alessandro, te dejo la palabra a vos. Sebastián, muchas gracias. Nos vemos pronto también. Con usted, entonces, ahora es el momento de Juan Antonio Mendoza Perea. Juan Antonio es economista por el ITAMI, maestro en matemáticas financieras por la Universidad de actualmente se desempeña como estratega en el sector financiero mexicano y en el servicio público se desempeñó como asesor del secretario de Hacienda y Crédito Público en México. Asimismo, comenzó su carrera profesional como consultor en De la Calle Madrazo. El título de la presentación de Juan Antonio es Perspectiva de Tasas en México. Juan Antonio. Muchas gracias, Alessandro. Buenos días. Buenas tardes a todos en Argentina y donde nos estén viendo. Agradezco mucho la invitación para esta presentación y como bien lo dijo Alessandro, el título es La Perspectiva de Tasas en México y lo que voy a tratar de abordar en ella es que tengan una visión sobre cómo se han comportado los distintos activos y al final qué oportunidades existen dentro de los mismos. Entonces, pues, comenzamos. Me gustaría un poco señalar, empezar con esta lámina que vislumbra cómo ha habido cambios entre las expectativas de los analistas durante 2020 y ya se ha hablado mucho de ello sobre cómo justamente el choque de demanda y posteriormente oferta que generó el COVID-19 cambió las perspectivas de los analistas y me gustaría separarlo por dos frentes que considero muy importantes. Primero, la parte de las políticas económicas, tanto fiscal como monetaria y bueno, la trágica y lamentable pérdida de vidas humanas y el número de personas infectadas. Entonces, esto nos da una foto de cómo se ve México al día de hoy. Los analistas estiman que la razón deuda PIB puede llegar a niveles del 59%. Esto, pues, en línea con los otros mercados que también, de alguna manera, están sufriendo caídas en su PBI. Y eso, y bueno, las trayectorias de deuda. La pregunta es si esas trayectorias van a converger en un futuro cercano o cambiarían a un nuevo régimen que los pondría sobre una trayectoria insostenible en el mediano plazo. Bueno, la mediana de los analistas estima que debería de estar en 59%. En el acumulado de las cuentas fiscales ya tenemos 48.3% de enero a mayo.
Por otro lado, el crecimiento del PIB muestra una caída importante de 9.2, la mediana de los analistas. Y, sin embargo, esto seguramente se va a revisar el día que se presenten los nuevos. Hoy se presentan una nueva encuesta de expectativas económicas. Y bueno, aquí un punto importante que genera preguntas sobre los canales de comunicación entre la política monetaria para expandir a la economía a través de los canales de transmisión de la primera es a qué tasa terminal va a llegar el Banco Central, el Banco de México, Banxico. Y hemos visto que ha reducido en 225 puntos base en lo que va del año. Teníamos una tasa de 7. Bueno, más bien, al final del día, los estimados es que llega a 4.5%. Actualmente tenemos una tasa del 5% y comenzamos con una tasa de 7.25%. La parte al día de hoy tenemos 349 mil personas infectadas, 39.5 mil de casos de fallecidos por COVID-19. Un poco de manera retrospectiva me gustaría poner cómo se dio una recomposición en los portafolios de inversión a nivel global debido al choque justamente y el incremento en las primas de riesgo de muchos de ellos. En la gráfica de la izquierda ustedes pueden ver cómo distintas economías, distintos países emergentes se incrementaron de manera abrupta sus primas de riesgo, particularmente México. La línea roja llegó a tener una depreciación del 33% aproximadamente, y esto en gran parte por las primas de riesgo sistemáticas que se exacerbaron por toda la búsqueda de liquidez que se dio y el risk-off que se dio en el entorno generalizado a nivel global en el sistema financiero. Haciendo un poco de manera prospectiva, los modelos o las valuaciones de alguna manera con factores fundamentales apuntan a que el peso mexicano debería tener una apreciación alrededor del 10% en los próximos meses, una vez que las primas de riesgo sistemáticas disminuyan y bueno, nos quedemos con las primas idiosincráticas que definitivamente se han incrementado. Y esto se puede ver claramente en la gráfica de los CDS de 5 años, tanto el Pemex como el soberano. Y bueno, vemos un comportamiento ahí discreto en la parte del CDS de Pemex derivado del choque y los procesos que tuvo en su calificación crediticia. Y la calificación del soberano también se vio afectada, pero sin embargo la prima de riesgo ha empezado a disminuir y en gran parte por las presiones sistemáticas que se han tenido una trayectoria decreciente. Particularmente para el mercado de renta fija, creo que la gráfica de la izquierda pone muy justamente el proceso que se dio en los países emergentes vis-a-vis otros cambios de régimen. La salida de flujos, la tenencia de bonos en manos de extranjeros en distintas economías emergentes en el COVID-19 fue muy marcado, fue muy profunda y de alguna manera generó distorsiones importantes en muchos de esos mercados. La gráfica de la derecha pone al relieve cómo la tenencia de los M-bonos, los bonos nominales en México por parte de extranjeros, que es la línea azul en la gráfica superior, decreció de manera significativa, llevando un porcentaje de la tenencia de los bonos nominales en manos de extranjeros de un 62% hasta un 50% hasta el mes de julio. Entonces, pues bueno, esa recomposición es importante porque los nacionales han tenido adquirido una mayor participación y esto se ha visto reflejado en que han sido buenos elementos para tener correlaciones negativas y fungir como coberturas en los portafolios de inversión de los activos administrados por los nacionales. Y ante ello, mi opinión es que Banco de México actuó de manera ágil, actuó de manera oportuna y fue sumamente ordenado a la hora de tomar sus decisiones durante el episodio de estrés que se vivió en los mercados financieros. Y un poco me gustaría hablar en retrospectiva cómo se ven en un ciclo de 10 años más o menos,
¿cómo se han visto las primas de riesgo para distintos nodos de la curva nominal? Entonces, pues tenemos desde 2, 5, 10 y 30 años, la línea roja representa la tasa de referencia del Banco Central, y podemos ver cómo a partir de 2011 y 2017 las primas de riesgo habían estado, lo cual generaba un empinamiento de la curva de manera importante, y a partir de todo este ciclo mucho más agresivo de restricción monetaria, las primas empezaron a comprimir hasta llegar a 2019, cuando en agosto de 2019 ya los mercados anticipaban un inicio del ciclo de política monetaria expansiva, y es entonces cuando el Banco Central comienza su recorte de tasas a partir de ese momento. Corto a 100 básicos durante 2019, en febrero continúa con su ciclo de recortes de 25 puntos base, y en el episodio de en marzo del COVID-19 empieza con recortes mucho más agresivos de 50 puntos base, con la finalidad de generar mayor estabilidad en el sistema financiero. Y bueno, podemos ver, si hacemos un zoom en la última parte de este régimen, cómo se han incrementado las primas de riesgo a partir de ello. Y esto es algo muy importante para las estrategias de curva en los bonos y dónde existe valor. Particularmente en la parte larga de la curva nominal, hemos visto un incremento importante en la prima de riesgo. Y bueno, para la parte corta de la curva, los mercados siguen creyendo que el ciclo de expansión monetaria se va a seguir dando, con lo cual a mí en lo personal se me hace acorde, y todavía existe espacio para poder tener rendimiento en esa parte de la curva. En la parte de belly también se ve algo atractiva. Sin embargo, también puede llegar a haber riesgos y primas implícitas. Y bueno, pues ¿de qué va a depender los precios implícitos en la parte larga de la curva? Pues ya esta lámina la han visto muchas veces y ya fue reiteradamente mostrada en este seminario. Los apoyos presupuestales en México han sido escasos, lo cual genera y pone sobre la mesa la duda de qué tan rápida va a ser la recuperación y qué tan fácil vamos a estar en trayectorias de deuda decrecientes a lo largo de los próximos años. Y esto trae consigo riesgos idiosincráticos muy importantes, porque podemos entrar a trampas de recaudación en la cual, si el gobierno no gasta, tampoco va a empezar a generar mayor dinamismo en la economía. La informalidad puede llegar a ser un estabilizador. Y bueno, hay una pérdida de recaudación que puede llegar a tener un feedback loop negativo en las cuentas fiscales, y eso eventualmente, pues ya lo habían dicho, se puede traducir en una caída en el grado de inversión en los años subsecuentes, pero definitivamente no le da el espacio suficiente o margen de maniobra a la política fiscal. El Banco Central tiene un reto muy importante en los próximos meses. Particularmente, el mandato constitucional del Banco Central en México es preservar la estabilidad de precios. Y bueno, pues hemos visto que la trayectoria de la inflación a lo largo de todas las economías ha sido desinflacionaria en los niveles generales por los choques negativos de demanda que se han visto en la parte de los energéticos. El componente energético en México es representa alrededor del 14% en la parte de la inflación no subyacente, lo cual es importante. Y bueno, eso generó que tuviéramos episodios deflacionarios en la parte energética, desinflacionarios en la parte de inflación general. Y eso le brindó espacio y margen de maniobra al Banco Central. Sin embargo, es muy importante recalcar que ha habido una reestructura en la composición de las preferencias de los consumidores. Y esto no solamente en México, sino a nivel generalizado. Los episodios de confinamiento han traído que la gente tenga que destinar mucho más recursos o focalizar parte de sus recursos a la parte de alimentos, bebidas y tabacos, y eso ha generado mayores presiones inflacionarias en la parte del componente de mercancías, que es un componente genérico de la inflación subyacente. Y bueno, esto definitivamente pone riesgos para el Banco Central, ya que la inflación subyacente es un dato que tiene muy puntual, revisa muy puntual, y definitivamente
tiene que tener cuidado debido a que inclusive disminuyendo las presiones del riesgo sistemático, se puede exacerbar los incrementos en costos debido a la depreciación del tipo de cambio, se pueden trasladar a la parte de mercancías y con esto generar episodios de inflación en el corto mediano plazo. Y bueno, definitivamente van a estar presentes esos episodios en la parte de la economía mexicana. Y bueno, esto es importante para los instrumentos que estén utilizados. Particularmente ha habido una compra importante en la parte corta de los subibonos, pero dentro de la estructura temporal, los break-evens, todavía se ve bien la estructura corta y el belly. Entonces, pues bueno, dicho eso, ese es uno de los dilemas que tiene que resolver el Banco Central, así como la parte de la holgura. Y en la gráfica de la izquierda pueden ver la brecha producto como con los datos al primer trimestre de 2020 todavía no existía un episodio de confinamiento agresivo. Esto se dio hasta las primeras semanas de abril. Estábamos ya a niveles de la crisis financiera. Los pronósticos es que la brecha producto llegue a estar en niveles en un rango entre -10% y -12%. Y esto evidentemente va a ser importante para la función de reacción del Banco Central y cómo va a poder ser mucho más agresivo o más cauteloso. Y muy importante aquí, me gustaría resaltar que el Banco Central tiene que ser muy hábil a la hora de evaluar los costos intertemporales, de seguir con un recorte de tasas constante y en la medida que lo ha hecho de 50 puntos base, o esperar un poco y volver a recortar o tener inclusive costos menos agresivos. Esto es importante porque, pues, digo, dado los episodios de los eventos que podemos tener en los próximos meses, particularmente las elecciones en Estados Unidos, pueden cerrar una ventana que el Banco Central tiene abierta el día de hoy. Y, por último, bueno, la tasa real, en la gráfica de la derecha, ya se ve en una zona de expansión monetaria. La tasa de 2.5 es la tasa neutral real. Y cómo ha fluctuado a través de ella la tasa real. Ya tenemos una postura expansiva que todavía puede seguir incrementándose. En términos generales, una vez que ya vimos cómo se han movido las primas, cómo se ha movido al final del día la función del Banco Central, si ustedes ven la distribución de los nodos nominales en toda esta, en las series que les enseñé, y hacen un histogramas y tratan de buscar una función de distribución, podemos ver cómo en la parte corta empezamos a tener una distribución bimodal, lo cual nos habla de un cambio de régimen en el cual teníamos tasas altas a trascendernos a un régimen en el cual las tasas empiezan a ser mucho más bajas, y eso nos da margen para ver que existe espacio todavía en las primas de riesgo y el margen de bajada en las tasas para distintos segmentos de la curva nominal. Y bueno, esto pone sobre la mesa que todavía existe posibilidad de tener rendimientos importantes en la parte corta de la curva. Sin embargo, hay que ser cautelosos con la parte larga de la curva porque existen riesgos intrínsecos que se comienzan a incrementar y se comienzan a poner en precios. Por la parte de la política monetaria y la inflación, en la gráfica de la derecha, pues básicamente se ve como la inflación general, que es la línea azul, sigue dentro del rango de variabilidad del Banco Central, que es 3% más menos 1. Y bueno, la inflación subyacente ya empieza a tener niveles, tocar un poco la parte superior del límite. La inflación subyacente en el mes de junio fue de 3.7%. Y la inflación general fue del 3.3%. Entonces, todavía existe rango para que Banco de México pueda seguir con recortes, ya que la inflación general sigue estando dentro del rango de variabilidad, pero tiene que ser muy cauteloso de mantener, de que no se le pueda ir muy rápido la inflación subyacente. Pues, dicho eso, un poco me gustaría resumir la participación en tres frentes importantes. En un horizonte temporal relativamente corto de un año, Banco de México puede llevar todavía la tasa de interés a un nivel entre 3.5 y 4%.
y tiene que ser muy hábil en manejar y evaluar los costos intertemporales de su acción, de su función de acción. Y por lo que ya les comentaba, existe la elección de Estados Unidos que puede generar un episodio de volatilidad y eso jugar en contra del campo de acción del banco central. Y adicional a eso, un punto muy importante es que va a haber un cambio en la Junta de Gobierno en diciembre. Y es muy probable que el presidente postule a un candidato que tenga un tinte mucho más dovish, y eso puede hacer que a los niveles que estamos viendo actualmente la tasa todavía pueda tener recortes para 2021. Entonces no hay que perder de vista eso. Por eso mismo creo que ahí todavía es atractivo la curva nominal en la parte del belly y en la estructura temporal corta. En el corto plazo definitivamente vamos a tener presiones inflacionarias por todo lo que se ha hablado de los incrementos en los costos debido a las disrupciones en la oferta y los cambios en las preferencias de los consumidores. Y ya en una trayectoria mucho más de mediano plazo, los trades estratégicos en la curva de rendimientos pueden de manera estructuralmente estar posicionados a un steepener. Y esto en gran parte de la respuesta de la política fiscal por parte del gobierno mexicano. Entonces, pues bueno, con eso sería todo. Muchas gracias. Juan Antonio, muchas gracias. Puedes permanecer porque vamos a empezar ahora la discusión. Entonces, también Sebastián y Pablo, podéis encender el audio. Vamos a responder a las preguntas de los participantes. Tenemos muchas preguntas, entonces habíamos seleccionado solamente 6 preguntas, 2 entonces para todos. Bueno, empezamos con Pablo. Pablo, 2 preguntas. ¿Cómo ves la situación crediticia de la empresa AES Gener Chile? Perfecto. Lo que hay que tener en cuenta en AES Gener que hoy día, en términos de apalancamiento, una empresa que está con una deuda financiera neta de 4,5 veces, por ende está bien al límite, lo que le impide al final tener o acceder al mercado. Y en esa línea lo que está buscando la compañía son 2 cosas, o hacer un aumento de capital, o incorporar nuevos socios al final para poder reconvertir su matriz. ¿Por qué quiere reconvertir la matriz? Porque tiene una base de generación que es bastante contaminante. En términos de dentro de los bonos que hay en Gener, tenemos diferentes tipos. Están los bonos de Angamos, están bonos de Cochrane, hay unos que son subordinados, etcétera. Y ahí lo que yo diría que lo que uno más le gusta, por ejemplo, en términos de estructura, tiene que ver todo lo que es la deuda que está en forma de Project Finance. ¿Por qué? Porque tienes más asegurado al final el flujo dado la duración de los contratos. Entonces, yo diría que uno nos gusta al final en términos de sujeto de crédito, pero dependiendo al final de cuál va a ser el bono en específico en que uno se podría alocar, y en esa línea va lo de preferir al final la parte de más que tiene que ver con Project Finance. Eso. Tenemos también una segunda pregunta. ¿Cómo ves la situación de las aerolíneas aéreas latinoamericanas como Avianca y LATAM? Sí, en la parte de la aerolínea lo que me gustaría destacar que obviamente con el tema del coronavirus, toda la contracción que mostramos en todas las presentaciones prácticamente para toda la región, son empresas que trabajan mucho con hacer órdenes por adelantado de aviones. ¿Por qué? Porque trabajan al final con un escenario proyectado de crecimiento y dado eso es la elasticidad que uno podría encontrar entre crecimiento de la economía y pasajes en vuelo, aviones necesarios. Dado eso, sí o sí lo que va a pasar es que todas estas aerolíneas están reduciendo al final su flota. Tiene que ver mucho con el relacionamiento que tienen con los lesores, que son quienes financian en buena parte que financian al final en buena parte lo que es la compra de los aviones. Y en esa línea, lo que hicieron tanto Avianca como la TAM Airlines fue justamente acudir a los tribunales de Estados Unidos, acogerse a este Chapter 11
para hacer este proceso de reestructuración de la deuda. ¿Por qué? Porque necesitan bajar en términos de magnitud la capacidad que tiene cada una de estas compañías. Hoy día, en el caso de LAN, está en tierra derecha lo que es un proceso del DIP, que es la figura del Debtor in Possession en Estados Unidos, en los cuales ya aseguraron 900 millones de dólares de parte de los controladores, principalmente de la familia Cueto y también de Qatar, y adicionalmente hay un fondo que debería ir con 1.3 billones, y para ello, para ellos esto podría ser como bien, bien positivo. Y ahí un poco lo que hay que estar bien expectante tiene que ver con la evolución que ha tenido, por ejemplo, otras historias de Chapin y Lehen en aerolíneas, por ejemplo, lo que ha pasado con Estados Unidos. Y en el caso de Avianca, sigue también con este proceso de reestructuración de la deuda, tiene en el mercado dos bonos, un bono 2020, que es lo que no se renegoció con un bono nuevo para el 2023, y ahí, de nuevo, también acogió al final a lo que son los reguladores de Estados Unidos, y las dos compañías hasta hoy día se mantienen dentro de lo que pueden operativas. Pablo, muchas gracias. Si quieres, puedes apagar el vídeo y el audio. Vamos a continuar la discusión ahora con Sebastián y con Juan. Tengo dos preguntas para Sebastián. Problema de audio en este momento. Juan Antonio, ¿puedes escuchar todo? ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí? Sebastián, ¿tú también? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Sebastián, entonces, dos preguntas. ¿Ves un acuerdo con los acreedores de deuda argentina? Hoy mismo, en términos económicos, están muy cerca de 2 o 3 dólares en promedio de toda la serie de bonos que mencioné anteriormente, y están un poco alejados en términos legales. País como para patear el tablero y dejar todo atrás y no llegar a un acuerdo rápidamente. Es decir, si el gobierno hace un pequeño esfuerzo más y sube un dólar su oferta y los acreedores bajan su oferta, pero estamos hablando de grandes egos, estamos hablando de los mejores jugadores de póker de Wall Street, estamos hablando de un gobierno que no le gusta negociar con los grandes fondos de Wall Street. Yo por el cual... Una segunda pregunta. ¿Qué pasa si acepto el caño y luego el gobierno excluye mi serie del caño? Si aceptas, ingresas al canje y el gobierno te reasigna, lo más probable es que te quedes afuera y seas un holdout forzado, como se dice, y tengas derecho a litigar en las cortes neoyorquinas dependiendo qué tipo de bonos tengas. Pero el gobierno sabe que la cláusula de reasignación, si la usa, va a ser muy polémica y va a intentar evitar usarla, a no ser que sea absolutamente necesario. Pero si tú ingresas al canje y el día siguiente del cierre te enteras que estás afuera, te quedas afuera y serás un holdout de manera forzada. Sebastián, muchas gracias para tu participación. Espero de verte muy, muy, muy pronto también. Juan, vamos a terminar con otras dos preguntas. La primera, ¿cómo ves el futuro de la industria del petróleo en general? Bueno, yo creo que al final del día es una industria que eventualmente se tiene que transformar. Definitivamente estos choques han hecho que los jugadores se replanteen las técnicas más eficientes. Y bueno, en términos generales creo que seguirá siendo rentable, pero creo que la participación de otro tipo de energías alternativas están ganando terreno y eso le resta margen de maniobra. Particularmente en el caso de México, existe esta disyuntiva sobre si realmente los recursos se tienen que destinar a este sector, cuando existen muchos otros sectores con capacidades de obtener mayor valor agregado. Y bueno, pues eso ya lo pone en precios el mercado y las calificadoras crediticias.
Gracias. Segunda pregunta, la última. ¿Espera que haya más bancos mexicanos quebrados? No, yo creo que el caso del banco FAMSA, que tuvo un problema con el índice de capitalización, tenía bajos índices de capitalización, al final del día fue un problema que ya se venía antes, existía fragilidad en este banco antes del episodio del COVID-19, y prácticamente lo que pasó es que esto exponenció un problema que ya se venía un poco arrastrando. Sin embargo, tanto Banco de México como las autoridades, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, han sido sumamente enfáticos en tratar de buscar que los bancos tengan buenos niveles de capitalización y exista comunicación para que pueda haber apoyos o ayuda dentro del sistema financiero mexicano. Juan Antonio, muchas gracias. Gracias, Alessandro. Para todo, muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Muy bien, ahora pasemos a la sección dedicada al uso de la plataforma de investigación y análisis de bonos, C-Bonds. Hoy presentamos también el nuevo responsable del mercado latinoamericano de nuestra empresa. Su nombre es Sergio Islas, como dice mi gerente también. Actualmente se encuentra en México y se encarga de las relaciones de nuestra empresa en todas las regiones de América Latina. Y por lo tanto, podéis dirigirse a él después de esta presentación para cualquier pregunta o para obtener más información sobre todas las herramientas de nuestra plataforma y sobre nuestras suscripciones. Entonces, Sergio, podemos empezar la presentación de la plataforma. Gracias. Muchas gracias, Alessandro. Muchas gracias por la presentación. Y de antemano quiero comenzar mi participación en este seminario agradeciendo a todos los ponentes. Muchas gracias por compartir su perspectiva, su conocimiento. Creo que hablo por todos los asistentes cuando comento que es o ha sido muy interesante el poder tener la posibilidad de escucharlos el día de hoy. Pues bien, y ahora que estamos tocando el mercado de lo que es el mercado de bonos, quiero presentarles lo que yo considero y que muchos de nuestros usuarios actualmente consideran como su mejor aliado al momento de la búsqueda de análisis de bonos para la posterior toma de decisiones. Entonces, el día de hoy les voy a presentar pues un caso práctico de cómo se vería una típica búsqueda, una típica visita a nuestra plataforma de información C-Bonds. ¿Sale? Entonces, para continuar, voy a compartir mi pantalla. Un segundo, por favor. Bien, y pues bienvenidos a la plataforma C-Bonds. Esta es la nueva plataforma que estamos estrenando muy recientemente. Ha sido completamente renovada, ahora es muy rápida, tiene una interfaz bastante amigable con el usuario y permite hacer la búsqueda de bonos de una manera extremadamente rápida. Cabe mencionar, bueno, y es muy, muy importante que al día de hoy las particularidades de nuestra plataforma es que se puede obtener información de varias maneras. La primera manera y la forma más sencilla es lo que viene siendo el sitio web, que es el que estamos visualizando en este momento, pero no es la única manera de hacerlo. Una manera muy interesante es a través de la aplicación móvil. Así pueden tener ustedes acceso a todos los datos y los bonos que estén actualmente siguiendo o que contengan en su portafolio. Se puede hacer a través del complemento de Excel Add-in, que es sumamente poderoso, ya que no hay necesidad de abandonar el Microsoft Excel para poder obtener todos los datos que tenemos en nuestra base de datos. Para comentarles, actualmente C-Bonds cuenta en su base de datos con más de 380,000 bonos que se encuentran circulando por el momento, y la base de datos sigue creciendo. Y por último, que esto es una opción más para empresas, es la opción de tener acceso a la información, a nuestra base de datos, vía la solución API. Es la manera más rápida de hacerlo en este momento, pero, digo, como les comento, normalmente es una solución que aplica para empresas. Pero bien, vamos a pasar a mostrarles, les quiero mostrar las principales herramientas o la que nuestros usuarios califican como las más útiles. Ojo, no son las únicas,
pero por cuestiones de tiempo, simplemente voy a pasar a mostrarles las que consideramos más útiles. La primera, que es muy interesante, es nuestro poderoso motor de búsqueda de bonos, con el cual ustedes pueden navegar a través de nuestra base de datos de una manera muy rápida, eficiente. Se los voy a mostrar en este momento. Tenemos la capacidad, o ustedes como usuarios tendrían la capacidad de configurar la búsqueda en base a más de 40 parámetros. Ahora solamente, les repito, les voy a mostrar los más básicos, pero pueden ser desde los más básicos hasta los más complejos. Entonces, dado que nuestro seminario se enfoca a lo que es la región de América Latina, vamos a hacer un ejemplo en ese sentido. Bien, entonces el primer filtro que podemos utilizar es por la región de emisión. En este caso elegimos la sección de América Latina. Podemos elegir el sector, vamos a elegir el sector corporativo. Podemos elegir la moneda de emisión, que en este caso vamos a utilizar el dólar americano. Pueden ustedes configurar el parámetro de búsqueda para que arroje resultados del rendimiento, del tipo, el rendimiento de los bonos que quieren ver. Vamos a configurarlo entre el 4 y el 8% para considerar el ejemplo. Y muy, muy importante, tenemos en nuestra base de datos la obtención de las calificaciones de las agencias calificadoras más importantes a nivel internacional. Y además de una amplia base de datos de calificaciones de agencias locales. Pero bueno, para el ejemplo lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a obtener resultados simplemente para aquellos bonos que están considerados como grados de inversión del sector corporativo en la región de América Latina, ¿vale? Y ahora podemos acceder a la opción de buscar y rápidamente podemos ver que en base a los parámetros de búsqueda que acabamos de seleccionar, tenemos la opción, bueno, tenemos un resultado de 99 bonos. Se puede ver inmediatamente la lista de bonos de esta manera, pero extremadamente poderosa la opción de poder exportarlo a Excel. Donde tienen la opción de manipular completamente la información, de compartirla con compañeros de trabajo directamente desde Microsoft Excel. Vale. Una opción que muchos de nuestros usuarios la califican como extremadamente útil, y eso en especial para personas que están más orientadas a la cuestión gráfica. Me cuento entre ellos, ¿no? Que en este caso podemos observar un mapa de las emisiones directamente en la gráfica. Entonces, de esta manera nos puede ayudar a visualizar qué tipo de bono es interesante para nosotros bajo cierto parámetro. Se puede acomodar de muchas maneras. Por ejemplo, en este caso, se puede ver la opción de obtener el gráfico mediante emisor. Es decir, si solamente queremos visualizar los bonos de Pemex, la petrolera mexicana, de la cual se habló un poco en este seminario, pues se puede hacer, así como de cualquier otra empresa. Se puede observar directamente. Entonces, creo que es una herramienta bastante útil, al igual que se puede filtrar se puede utilizar el filtro de la divisa de emisión. En este caso, como solo seleccioné dólares americanos, pues solamente vamos a poder visualizar pues una sola moneda, ¿no? En fin. Bueno, momento de utilizar, bueno, ya que elegimos un bono, ¿cómo lo haríamos? En este caso, vamos a visualizar este bono de Pemex. Solo que no estoy seguro si se está viendo. Un segundo, por favor. Ya, perdón, que quería pasar a este punto. Bien, ahora que tenemos la página, que es donde se ve la información del bono en específico que elegimos, es así como se vería, donde podemos tener toda la información técnica de la emisión que acabamos de elegir. Importante mencionar, a mí me gusta mucho hacer énfasis en esto, porque la mayoría de nuestros usuarios lo consideran que es una herramienta bastante poderosa, es que actualmente Cbonds tiene la base de datos más amplia de prospectos de emisión en el mercado. Entonces,
prácticamente en cualquier bono que tenemos en nuestra base de datos. Se puede acceder fácilmente, como lo estoy demostrando ahora, al prospecto de esa emisión. Se puede descargar completamente en PDF y listo para analizar, imprimir. No hay ningún problema. Muy importante que tenemos acceso al histórico de precios desde el momento de la emisión hasta el día actual de la consulta. Y se puede ver a través de un gráfico. Se puede ver a través de tabla. Y es posible hacer también hacer el archivo exportable Excel para que lo puedan ustedes manipular directamente en Microsoft Excel. Nosotros, bueno, la plataforma en específico nos muestra aquí en el gráfico que se puede hacer el gráfico mediante el precio, mediante el rendimiento. Se puede colocar el G-Spread. Muy interesante, se puede ver el mapa de emisiones con el que actualmente cuenta el emisor. En este caso es Pemex. Entonces, se pueden ver todas las emisiones actuales en el mercado que se encuentran en dólares americanos. Y por último, que también es una herramienta considero bastante poderosa, se puede hacer la comparación inmediata de este bono en el que estamos viendo con cualquier otro bono que nosotros decidamos, ¿no? Digo, por mencionar un ejemplo, se puede hacer la comparación con otro bono del mismo emisor. Se elige. Y se puede obtener un comparativo bastante rápido del bono que hayamos elegido. Puede ser cualquiera. Yo solamente utilizo otro de Pemex por cuestión del ejemplo. ¿Bien? Algo que es fundamental para poder hacer un correcto análisis de una emisión en específico, ya que es muy complicado en este poder comprar siempre un bono al mismo precio. Es por eso que nosotros contamos con 300 fuentes primarias de proveedores de precio, las cuales recopilamos y las ponemos aquí a su disposición. Y de esta manera es posible tener un precio de referencia, que en este caso es el que nosotros manejamos como estimación de C-Bonds, que simplemente se trata de un promedio ponderado de toda la información que tenemos publicada en el sitio, además de que se puede acceder directamente a la cotización directa de la casa de bolsa. En este caso, por ejemplo, las que están subrayadas en color verde son los precios más recientes que tenemos en la plataforma, que han sido proveídos por las casas de bolsa alemana, las principales, Frankfurt, Múnich, Düsseldorf, Casa de Bolsa de Berlín, pero no son las únicas, hay bastantes. Se puede ver toda la información técnica de la cantidad de emisiones que hay actualmente, el lote mínimo de compra, se pueden ver los parámetros del flujo efectivo. En este caso, se puede ver perfectamente desde el primer pago del cupón que se ha hecho hasta el actual o el más cercano. Los términos de rescate anticipado, que es muy importante también siempre tenerlos a la mano. Todo lo que son las calificaciones actuales de este bono en específico. Lo que son los estados financieros que reporta Pemex, también se puede tener acceso acá, así como el prospecto. Se puede hacer la descarga directamente. Y muy, bueno, muchos usuarios han comentado que es muy importante para ellos, inclusive tener una lista de los principales poseedores de este bono en específico, que es que aquí se menciona. ¿Bien? Muy importante y una herramienta muy poderosa que vendría siendo la herramienta número 2, ya que en este momento les mostré la herramienta número 1, que vendría siendo el motor de búsqueda. La herramienta número 2 se llama la lista de seguimiento, o en inglés, watchlist, con la cual ustedes pueden elegir los bonos que más les parezcan atractivos o bonos que actualmente ustedes sean poseedores que tengan dentro de sus portafolios de inversión y le pueden dar seguimiento a todos en un mismo lugar. Lo vamos a mostrar de esta manera. En este caso, vamos a agregar este bono en específico de Pemex a nuestra lista de seguimiento y tenemos que elegir qué precio o qué precios se van a mostrar como referencia. Vamos a hacerlo con la estimación de C-Bonds, que es la tasa de referencia que yo sugiero que elijamos para este propósito. Vamos a guardar. Y ahora podemos acceder a la herramienta de la lista de seguimiento o watchlist. Aquí, bueno, como ustedes ven, yo ya tengo mi propio watchlist personal donde estoy siguiendo algunos bonos en específico, pero
lo importante es que ustedes pueden agregar a esta herramienta hasta 250 bonos. Simultáneamente pueden ustedes darle seguimiento a 250 bonos y los pueden organizar en base a carpetas, a grupos. Eso es de libre albedrío, pero pueden ustedes elegir bonos de grado de inversión para cierto país, cierta región, etcétera. Ustedes pueden crear de manera arbitraria los bonos que ustedes necesiten. Pero la gran funcionalidad de esta herramienta en específico, lo que yo diría que es lo más interesante, es la capacidad de poder configurar notificaciones. En este caso, yo creo que las dos más usadas, no son las únicas, pero las dos más usadas podrían ser estas dos, que en la cual se puede hacer una notificación del cambio de precio cuando sea mayor o menor a cierto parámetro que ustedes elijan. Y de esa manera, en tiempo real, cada vez que se registre un cambio de precio o cambio de rendimiento en base al parámetro que ustedes han elegido, reciben una notificación en correo electrónico. La notificación se puede hacer a cualquier correo o, si no elige ninguno, de manera automática se hace al correo donde ustedes han registrado su cuenta. Y bien, ahora yo hago mucho énfasis en que Cbonds es una plataforma completamente especializada en lo que es el mercado de deuda, mercado de bonos, pero no dejamos de lado la opción también de publicar índices de accionarios. Entonces, que es posible también buscarlos y es una funcionalidad que damos a todos los usuarios para que también puedan hacer una búsqueda en específico. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en este momento? Miren, vamos a hacer una pequeña búsqueda. Vamos a buscar índices de acciones de los Estados Unidos. De la industria de la información y tecnologías. Inclusive tenemos la opción de encontrar una casa de bolsa en específico. Vamos a seleccionar el New York Exchange. New York Stock Exchange. Y donde también podemos filtrarlos por el rendimiento que estén dando en este momento. Vamos a ver que estén dando más de 4. Y perdón, muy importante. Se puede utilizar seleccionar el tipo de stock. Entonces, rápidamente vemos que es muy fácil y es muy eficiente hacer una búsqueda de los índices que en ese momento cotizan en la Bolsa de Nueva York en base a los parámetros que hemos elegido. Repito, no es que nuestra plataforma se esté enfocando precisamente en los índices accionarios, sino es una herramienta adicional que se ocupa para tenerla también como referencia. Bien. Y por último, que considero que también es, bueno, no es que lo considere yo, muchos de nuestros usuarios no lo comentan y es por eso que yo se los comparto, que es la búsqueda de índices. En este caso, vamos a mostrar un pequeño ejemplo y aprovecho y les muestro otra manera de hacer la búsqueda muy rápida. En este caso que tenemos la barra de búsqueda al principio del sitio web, es muy fácil hacer una búsqueda rápida. Por ejemplo, del índice CDS de 5 años para México. Es una manera muy adicional. Hay otra manera de hacerlo, pero esto es una manera, yo considero, la más rápida, la más eficiente. Entonces, rápidamente ustedes pueden accesar al índice de CDS de 5 años para México. Maravilloso y que es muy importante y muy funcional, que puedes hacer una comparación de manera muy rápida. Vamos a hacer lo mismo para el CDS de 5 años. Vamos a buscarlo en esta ocasión para Chile. Perdón ustedes. Entonces, como ven, de muy, muy rápidamente se puede hacer la comparativa y después este tipo de gráficos pueden guardarlo como imagen, compartirlo entre los colegas, mandarlo por WhatsApp, hacer el uso que ustedes consideren. Entonces, esto vendría siendo lo que yo considero la tercera de las principales herramientas con la que cuenta la plataforma, para lo que estoy seguro que se puede convertir en un aliado estratégico
para la búsqueda, análisis y posterior toma de decisiones para todas aquellas personas que están actualmente involucradas en el mercado de bonos. Entonces, resumamos, que es el motor de búsqueda, el uso de la lista de referencia y la capacidad de generar índices. Yo solamente les mostré lo que es el índice CDS, sin embargo, tenemos índices macroeconómicos y una cantidad de índices bastante grande. Y muy importante para la toma de decisiones, recuerden, Cbonds actualmente cuenta con la mayor base de datos en lo que se refiere a prospectos. Entonces, muy fácil ubicarlos. Además de que tenemos en este momento una cobertura muy enfocada a lo que son mercados emergentes, por eso es que el grupo Cbonds está haciendo mucho énfasis en lo que viene siendo el área de América Latina. Pues, estimados usuarios, yo creo que de mi parte sería todo. Me gustaría mostrarle más herramientas de la plataforma. Por cuestiones de tiempo me sería imposible hacerlo en este momento, pero si ustedes tienen dudas, si a ustedes les gustaría poder utilizar un periodo de prueba, sería solamente cuestión de que se comunicaran conmigo y sin ningún problema lo podemos activar. Esto mismo que yo les he explicado, lo puedo hacer de manera personalizada. Yo también entiendo que cada inversionista tiene necesidades diferentes. Cada empresa también tiene necesidades diferentes. Entonces, yo simplemente en este momento mostré las herramientas que creo que pueden ser útiles para todos. Repito, no son las únicas. Si ustedes tienen una necesidad muy en específico y quisieran profundizar más en eso, contáctenme por privado, sea por correo, sea por WhatsApp. También pueden llamarme. En este caso, como decía Alessandro, por el momento físicamente yo me encuentro en la Ciudad de México. Entonces, prácticamente para toda Latinoamérica no tenemos ese problema de diferencia de horarios. Pueden también llamarme y con mucho gusto puedo resolver cualquier duda, cualquier tema en el que ustedes quisieran profundizar. Simplemente hay que preguntarlo. Pues yo me despido. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy y estoy seguro que no va a ser el último seminario. En este caso ha sido mi primero, pero no va a ser el último. Y nos vemos próximamente, espero yo, en persona, que podamos retomar esas actividades de Cbonds, de organizar los seminarios de manera presencial. No tenemos fecha, pero estoy seguro que próximamente así será. Pues de mi parte es todo. Les deseo un excelente día. Alessandro. Sí, me parece que podemos terminar el seminario. Muchas gracias. Ah, Excel, perdón. Sí, gracias. Ok, chicos, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.